Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Muerte.
el Hijo del Hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Esto fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, bajo el ministerio de Moisés y Elías.
contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me anhelaré y me regocijaré.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, una vez más, Señor, que tú nos entregas de acercarnos para comernos del árbol de la vida, Señor, comida especial de las águilas, oh Padre. En esta tarde, Señor, queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre. Apocalipsis 17, una vez que entró en la escena, Señor, nuestro profeta se fue, pero ha quedado estos mensajes gloriosos para cumplir tu profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Gracias, Señor. Entramos en tu presencia, Señor, esperando que tú vengas, Señor, en la escena, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 13 de febrero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 51. Párrafo 61 dice, perdón, 51, 61, un segundito. Diría en toda una vida, tú eres nuestro Dios y te amamos, y tú eres Dios de eternidad a eternidad. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes esta noche. Ahora, si tú solo andas entre nosotros esta noche, Padre, después de este mensajito, todo entrecortado, para permitir a la gente ver por la Biblia lo que tú eres y lo que son tus promesas. Tú mismo te representaste y te probaste, y esa fue la señal por la que tú les probaste a ellos que tú eras el Mesías a ambos, al samaritano y al judío. Pero tú nunca hiciste eso delante de los gentiles, ni una sola vez. Pero tú prometiste que lo harías en los últimos días, solo no como fue como en Noé, sino como en Sodoma, antes del fuego. Eso fue cuando tú lo hiciste. Es cuando tú le hiciste la señal de Abraham, la iglesia llamada a salir fuera. Te pido ahora, Padre, que yo creo con todo mi corazón que la gente, tu iglesia, es llamada a salir fuera de toda organización, de toda denominación, metodista, bautista, católica, presbiteriana y todos los demás. Ellos son la iglesia porque ellos han nacido en el cuerpo místico de Cristo. Muchos de ellos están representados aquí esta noche. Padre, te pido que tú concedas las bendiciones que estamos pidiendo. Yo no soy suficiente, Señor. Ya no hay más que pueda decir. Yo únicamente puedo citar tu palabra. Solo citarle a la gente de la manera que está escrita y decirles, ahora depende de ti testificar si es que yo he dicho la verdad o no. Te pido que tú lo hagas. Que toda persona aquí te pueda abrazar y decir, ven a mi barca pequeña, Señor. Y tan pronto como él entró en la barca, la Biblia dice, inmediatamente estaban en la playa. ¡Oh, Dios! No tomará sino solo un poquitito para sanarlos, para ser sanados o para ser salvos cuando ellos te inviten y tú entres en ellos en su barca pequeña mientras ellos navegan en las majestuosas olas de la vida. Muchos están aquí esta noche sin duda, Señor, que los están abofeteando las olas de enfermedad, de cáncer, tuberculosis, problema del corazón. Ellos están para morir ahogados. Todas las esperanzas se han perdido porque ellos no temen esta noche. Señor, pues pedimos oír esa voz que conforta, decir por medio de tu palabra, yo soy, tened ánimo, no temáis. Estaremos esperando escucharte ahora, Padre. Esta es tu palabra. Tú lo prometiste. Nosotros somos tus siervos. Yo no puedo hacer esto con la unción que tú me pudieras dar.
Tú lo tienes que ungir a ellos también para creerlo, Padre, pues cuando tú fuiste a tu propia región, muchas obras poderosas no pudiste hacer a causa de la incredulidad de ellos. Así fue cuando tú dijiste, un profeta es sin honra en su propia comunidad, su propia región o país. Y te pido, Señor, que tú honres tu palabra esta noche y la hagas vivir de nuevo delante de esta gente. Padre, míralos. Ellos están enfermos, están necesitados, están aquí en este cuadro caluroso, cuarto caluroso, perdón. Cientos de ellos no pudieron entrar y los que entraron están parados del grado que les están dando calambres en las piernas y les duele. Dios permite que Satanás salga de este lugar ahora. Permite que la verdadera fe de Dios entre andando. Que ellos lo entiendan, pues lo pedimos en el nombre de Jesús, mientras nos encomendamos a nosotros mismos y esta audiencia a ti. Amén. Solo escuchen esa alabanza, solo creen. Párrafo 55. Yo puedo ver a los apóstoles. 10 días antes se les había dado poder para echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Y ahí estaban ellos con el niño epiléptico, derrotados. Ellos probablemente estaban gritando y pateando el suelo y derramando aceite sobre él y gritando a voz en cuello, ¡Sal, demonio! Ese demonio sencillamente se quedó allí. Así que bajando del monte venía el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Cuando Satanás supo eso, él supo que ahora no estaba encontrado con esos apóstoles. El Padre dijo, Señor, ten misericordia de mi Hijo. Él padece muchísimo con un demonio. Muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua para destruirlo. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Bueno, ¿por qué no lo pudieron sanar? No era porque ellos, perdón, no tenían poder. Era porque ellos no creían. Así es esta noche. Si ustedes salen de aquí enfermos, no es porque Dios no tiene el poder. Él se los ha dado a ustedes. Es porque ustedes no lo creen. Eso es todo. Es la única cosa. Jesús dijo, yo puedo si puedes creer. ¿Es correcto eso? Ustedes tienen que creer. Párrafo 56. Billy, ¿cuál es la tarjeta de oración? B. De la 1 a la 100. Hay tarjetas de oración B de la 1 a la 100. Ahora, ¿cuántos estuvieron aquí cuando los hermanos repartieron las tarjetas? Levanten sus manos. Ahora, ustedes saben cómo lo hicieron ellos. Ellos trajeron las tarjetas. Los mezclaron para que ustedes pudieran obtener una tarjeta, cualquiera que la quiera. Ustedes pudieran obtener la número 1, el otro obtener la número 8 y otro obtener la número 16 y otro obtener la 32. Ustedes no saben dónde va a empezar. Por lo tanto, mi hijo no sabe nada tocante a las tarjetas de oración. Y entonces cuando él viene y usted dice, ¿de dónde va a llamar tu padre esta noche? Él no sabe, yo no sé. Pero llamamos de donde el Espíritu Santo me lo inspira. Yo acostumbraba a llamar a un niñito y le decía, sube aquí, niño, y cuenta. En donde tú te detengas, entonces empezaremos de allí. La madre le decía al niño dónde detenerse, así que eso no, ustedes saben, sencillamente no funcionó, así que de esta manera es soberano. 57 el párrafo. ¿Dónde empezamos la otra noche, hermanos? Empezamos en la número 1. No lo hicimos. Y llamamos hasta, sí, llamamos de la número 1 a la 15. Eso. Solo queremos llamar unas cuantas. Una sola persona debería ser suficiente. O ni siquiera necesitan subir aquí en lo absoluto. Ustedes solo tengan fe. Hay más sanados allá en la audiencia que los que son sanados aquí arriba, de todas maneras. Empecemos de alguna otra parte esta noche. 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que empecemos ¿de dónde se repartió? De la número 1 al 100, solo para empezar, para que empecemos de alguna otra parte que no sea la número 1. Tú repartiste la 1 a la 100 de la B, esa es la tarjeta de oración B. La tarjeta de oración B, empecemos de la 35, será 35, 40, 45, 50. Esas serían 15 allí. La tarjeta de oración B35. ¿Quién la tiene? ¿Estás seguro que dice? Oh, aquí lo siento. Venga aquí, señora. Me pregunto si ustedes, muchachitos, se cambian para acá o este lado. Ustedes, niños, por favor, aquí en este lado, alrededor del altar.
Ustedes, cariñitos, por favor, ustedes son niñitos muy amables. Se sentaron allí tan callados mientras yo estaba predicando. ¿Ve? ¿Cuál fue el número que yo? 35. ¿B35? Muy bien. ¿Quién tiene la B36? La tarjeta de oración 36. ¿B36? Muy bien. Señora 37. ¿Quién tiene la tarjeta 37? Muy bien, señora. ¿38? ¿38? ¿Quién tiene la 38? Cualquiera. ¿38? ¿39? ¿Quién tiene la tarjeta B39? Muy bien, 40. Muy bien, 41. 42. 42. Yo no lo vi. Ahora, quizás sea alguien que esté sordo y no pueda oír. Párrafo 58. Miren a los lados, a la tarjeta de su vecino. Ven, quizás sea alguien que no se pueda levantar. Ahora, eso no significa que ellos serán sanados. Eso es, se requiere su fe en Dios. Yo les he dicho a ustedes, eso es su fe en Dios. 40 y veamos, ¿con cuál empecé otra vez? 36, 30, empecé en la 42, no, empecé en la 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42. Bueno, está aquí en alguna parte o debería estar 42, B42. Miren a los lados de su vecino, él quizás esté sordo y no se pueda levantar. Ven, no me oye. 42. B42, quizás salió. 43, B43, acá, 44, 45, levante sus manos para que los pueda ver fácilmente. 45, muy allá atrás, muy bien, 45, 46, acá, 47, muy bien, señor. 48, aquí, 49, está bien, muy bien. 50, muy allá en el rincón, muy bien. Ahora, para que así nosotros no, ahora, pueda que podamos llamar muchas más que estas. Miren, yo quiero que todos aquí, los que no tengan una tarjeta de oración y que están enfermos, que levanten su mano. Los que no tengan una tarjeta de oración. Bien. Párrafo 59. Muy bien, ahora miren, miren, mientras ellos los están reuniendo. Préstenme atención ahora. Miren, ninguno se ponga nervioso. Por favor, no se vayan del edificio. Por favor, solo manténganse quietos, muy quietos. Ahora, en 15 minutos saldremos y ustedes solo se mantienen quietos, muy quietos. ¿Ven ustedes? Cuando el Espíritu Santo... ¿Cuántos vieron la fotografía del ahora? La tenemos por todo el país. Está por todo el mundo. Está colocado en Washington, D.C. Es una columna de fuego de George J. Lacey, el jefe del Departamento de Huellas y Documentos del FBI. Tomó la fotografía y la examinó para ver si era una doble exposición y todo. Él dijo, la luz tocó el lente. Y firmó una declaración jurada. Dijo, no, es psicología, porque el ojo mecánico de esta cámara no tomaría psicología. Párrafo 60. Por último, ahora digamos que esa es la misma columna de fuego. ¿Cuántos saben que la columna de fuego que siguió a los hijos de Israel en el desierto era Cristo? Seguro que lo era, el ángel. Bueno, cuando él estuvo aquí, él dijo, antes de Abraham, yo soy. ¿Es correcto eso? Bueno, entonces cuando él estuvo aquí en la tierra en un cuerpo de carne, ¿ven ustedes lo que él era? Escuchen muy atentamente, o a ustedes les pasará desapercibido. ¿Ven ustedes lo que él hizo cuando él estuvo aquí? Él mismo se declaró ser el Mesías. ¿Es correcto eso? Acabamos de hablar de eso. Ahora, él dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, estaré con vosotros. Yo salí de Dios, yo voy a Dios. ¿Cuántos saben que la Escritura dice eso? Bueno, entonces, ¿de dónde vino él? Esa columna de fuego descendió aquí y habitó en carne y regresó a esa columna de fuego. ¿Creen ustedes que eso es lo que él hizo? Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis, predicado este servicio en Long Beach, California, Estados Unidos, día 13 de febrero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Yo soy. No temáis. Párrafo 61. Bueno, Pablo, o Saulo, mejor dicho, yendo rumbo a Damasco, iba en su camino, y una gran luz destelló delante de él, y lo tumbó en tierra y cegó sus ojos.
¿Es correcto eso? Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. ¿Es correcto eso? Cuando Pedro estaba en la prisión, ¿qué fue lo que entró a las celdas, atravesando las barras y abrió las puertas y lo sacó? Una luz, una columna de fuego. Entonces, si esa misma columna de fuego que tenemos, el mundo científico sabe que es la verdad. El señor Lacy dijo, él debería saber, él es un hombre del gobierno, el jefe del departamento de huellas y documentos y demás, del FBI. Él dijo, nunca ha habido antes una fotografía que científicamente probara que haya un ser sobrenatural. Ahora, eso es correcto. Lo dice en su documento. Lo tenemos aquí. Una de ellas cuelga en el Salón de Arte Religioso de Washington, D.C. El único ser sobrenatural que alguna vez fue fotografiado. El hermano Angabrit, que está aquí mismo, estuvo conmigo. ¿Cuántos conocen al hermano Angabrit? Un buen hombre, honesto. Estuvo allá. ¿Dónde fue eso, hermano? ¿En Alemania? En Lausanne, cuando ellos querían saber si la cámara alemana la tomaría. Yo dije, quizás la tome, 63. Así que cuando yo lo sentí a él viniendo, allí estaba un sacerdote. Parecía que estaba allí enfrente. El Espíritu Santo le empezó a decir que él era un líder comunista y le dijo que él tenía problema del estómago y demás. Ellos empezaron a tomar la fotografía y ellos obtuvieron la fotografía de ella descendiendo cuando ungió y cuando ella ascendió se fue. Las cámaras alemanas ellos la han fotografiado en donde quiera. Así que el mundo científico, si yo muero esta noche, el mundo científico sabe que es verdad, que proviene de Dios. La iglesia por todo el mundo sabe que proviene de Dios, porque tiene las mismas señales que hizo cuando estaba habitando en nuestro Señor Jesús. Y nosotros somos hijos e hijas de Dios por adopción, por medio de Él. Y su Espíritu que estaba en Él, está en nosotros. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Entienden todos muy claramente? 64. Ahora, permítanme ver otra vez. Ustedes sin tarjeta de oración que tienen enfermedades y dolencias y ustedes quieren que Dios los sane. No me importa en dónde ustedes estén. Levanten su mano. Bueno, están casi por todas partes. Ahora, sean muy reverentes. No hagan ni una pizca de ruido. Manténganse muy reverentes. Solo manténganse muy dulces en su alma. Y ustedes hagan esto. Ustedes digan, permítanme darles ahora a ustedes una pequeña escritura. Ustedes digan, Señor, yo soy como la mujer que se abrió paso en la multitud. Cuando ella vio y conoció, ella padecía de un flujo de sangre. Ella te vio y dijo entre sí, si tocare tan solamente el manto de ese hombre, seré salva. ¿Recuerdan ustedes la historia? La congregación dice amén. Y probablemente ella no tenía una tarjeta de oración, pero ella quiso atravesar la multitud y se esforzó a pasar. Así que ella tocó su manto. Miren, esa era un manto suyo. Así que ella tocó su manto. Miren, ese era un manto suelto, la túnica palestina. Él nunca lo hubiera sentido físicamente porque él fue probado. Ella lo tocó a él así y se regresó y se sentó. Y él se volteó y dijo, ¿quién me tocó? 65.
Y el gran San Pedro dijo, él lo reprendió. En otras palabras, él pudo haber dicho, ¿qué quieres decir al decir algo así? Bueno, esa es una pregunta irrazonable. ¿Por qué dices algo así? Bueno, todos te están abrazando y estrechando tus manos y diciendo, Rabí, estamos contentos de verte. Bueno, ¿por qué preguntas una cosa como esa? ¿Ven? Eso es lo que la gente está haciendo hoy. Él dijo, pero este es un toque diferente. Yo percibo que me he debilitado. Ahora, si un solo toque como ese hizo que el Hijo de Dios se debilitara, ¿qué me hará a mí un pecador salvo por gracia? Porque la traducción que yo les di hace un rato, estas obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún más que estas. Él es mi fuerza, ¿ven? Pero lo debilita. Daniel vio una sola visión y estuvo turbado de su mente por muchos días, ¿ven? Ahora, él se volteó. Él miró hasta que la encontró. Entonces, él le dijo a ella cuál era su problema y ella fue sanada. 66. Ahora, para estos ministros, me supongo, sentados aquí en la plataforma, mis hermanos y en la audiencia, ¿cuántos ministros aquí esta noche han leído la escritura que Jesucristo es ahorita nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades? ¿Cuántos saben eso? Los ministros dicen, amén, muy bien. Bueno, entonces si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si él es el mismo sumo sacerdote, entonces él tendría que actuar lo mismo que él actuó ayer. Si él es el mismo sumo sacerdote, ¿es correcto eso? Porque Dios no puede cambiar. ¿Ven? ¿Ven? Bueno, ahora, si ustedes solo son, no se pongan nerviosos. Que nadie se levante, solo permanezcan quietos. Y si ustedes no están nerviosos y solo miran quietamente diciendo, hermano Branham, ¿lo puedo ir a tocar a usted? Eso no les valdría más que tocar ese recipiente allí. Les haría tanto bien a ustedes tocarme a mí como tocar eso. Yo no hay nada tocante a mí. Yo solo soy un pecador bueno para nada, salvo por la gracia de Dios. Toque a su esposo, toque a su esposa, toque a su hermano, toque a alguien más. Será lo mismo. Ustedes están tocando a hombres. 67. Ahora, no hace ninguna diferencia si yo pongo mis manos sobre ustedes o no, pero solo una vez tóquenlo a él, solo tóquenlo a él y permitan que su vida resucitada que está entre nosotros ahora, vean lo que él hará, vean si él no es todavía el mismo sumo sacerdote. Hermanos, si él hace eso, parece que les debería quitar toda duda de sus mentes, ¿no es así? Parece que es tan perfecto. Allí está la palabra que lo dice, ¿ven? Ahora, la única cosa que les impide a ustedes recibirlo es una densa oscuridad diciendo, oh, yo quisiera que nos pudiéramos ir a casa, estoy tan cansado, o yo me siento muy mal, quisiera que él terminara, ¿ven? Ustedes nunca recibirán nada. Ustedes tienen que estar alertas, vigilando reverentemente, creyendo. Señor, esta es mi hora. Tú me dijiste, Señor, permíteme tocarte. Ese hombre no me conoce. 68. ¿Cuántos allá no me conocen? Levanten su mano. Saben que yo no los conozco a ustedes. ¿Cuántos en la fila de oración no me conocen y yo no los conozco? Levanten sus manos, todos, para toda la audiencia. No hay una sola persona aquí ahorita que estoy mirando o en cualquier parte que yo pueda ver, que yo conozca. No hay una sola persona. Aquí detrás, los únicos que conozco son mi propio hijo parado allí, el hermano Angenbrit aquí, el ministro aquí. Yo he estrechado manos con este hermano aquí, mi secretario de campañas, y uno de los administradores sentados aquí,
Esas son las únicas personas en este edificio que yo conozco. Y si ellos tienen algo mal en ellos, yo no hablaré con ellos. Lo dejaré pasar, como anoche, cuando nos fuimos al cuarto allá atrás. Yo lo dejaré pasar hasta llegar allí. 69. Pero miren, ahora hemos hablado al respecto. Hemos predicado al respecto. Lo hemos declarado por la palabra. ¿Cuántos saben que la palabra dice así? Veamos sus manos. ¿Cuántos dicen que creemos que Jesús quiso decir exactamente lo que él dijo? ¿Que ese ángel regresaría a la tierra para la iglesia elegida? Ahora, mis ovejas oyen mi voz. Un incrédulo se irá y meneará su cabeza y dirá, no, Señor, pero él no fue enviado a él. Él fue enviado al creyente como Abraham. Nunca fue allá a Sodoma. Él fue a la iglesia elegida, a la iglesia llamada a salir fuera, la iglesia separada. Y él les mostró a ellos esa señal. Como él fue en aquel entonces, Jesús dijo que la misma cosa sucedería. Ahora, ¿cuántos creen que eso es verdad? ¿Que es tiempo? ¿Que es la hora? Ahora, si él viene y hace algo para estas personas que están aquí, lo mismo que él hizo en aquel entonces, allá en la audiencia y por todo aquí o en donde sea, si él hace la misma cosa, ¿cuántos prometerán que con toda la fe que tengo yo lo aceptaré? Levanten su mano, cada uno que quiera, ven. Yo estoy tratando de encontrar el punto. Ahora, quietamente cantemos un momento, solo creer. Si usted, hermana, nos da el tono de ello, solo creer, todos sean reverentes ahora, estén orando, solo creer. Todo es posible, solo creer, solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tomo toda alma aquí bajo mi control para la gloria de Dios. No se muevan, sean muy reverentes. Muy bien, empiecen su fila de oración. Se acercará un poquito más ahora a la audiencia. Ahora, yo he estado predicando, así que yo le quiero hablar a esta mujer. Ahora, permítanme basarla escrituralmente ahora. Para ustedes, tomemos en donde yo estaba hablando. Veamos, sería en San Juan 4. Aquí está un hombre y una mujer. Creo yo que usted levantó su mano significando que nosotros no nos conocemos uno al otro. Nosotros no nos conocemos, para que así la audiencia muy atrás allá sepa que no nos conocemos. Ambos levantamos nuestras manos significando que no nos conocemos uno al otro. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos con este glorioso mensaje y para concluir, hermana Rosalia, por favor, Dios le bendiga, en los párrafos 71 al 81 de este glorioso mensaje, Yo Soy, No Temáis, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 13 de febrero del año 1961. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Terminando este mensaje, Yo Soy, No Temáis, párrafo 71. Ahora, esto es igual que San Juan 4. Nuestro Señor llegó al pozo y encontró a una mujer. Él nunca la había visto. Ella nunca lo había visto a él. Pero él describió cuál era la condición de esa mujer y en dónde estaba su problema. Y rápidamente ella dijo, tú debes ser un profeta. Sabemos que ha de venir el Mesías y cuando el Mesías venga, nos declarará todas las cosas. ¿Cuántos saben que es verdad? Y ahora, hermana, yo acabo de decir, creo yo, que él iba rumbo a Jericó, pero le era necesario pasar por Samaria, y el Padre lo envió a él allá. Bueno, mire, no nos conocemos uno al otro. Yo nunca la he visto a usted, y usted nunca me ha visto a mí. Y esta es nuestra primera ocasión que nos encontramos. Entonces yo creo que Dios me envió aquí. El hermano Argambriz allí me llamó y me pidió que si podía venir a Long Beach y también venir a donde el hermano Arnie Beach. Yo le dije que vendría. Bueno, ellos
programaron ambas semanas en esta ciudad por alguna razón. Entonces yo creo que ese fue Dios haciendo eso. 72. Entonces yo estoy aquí y usted está aquí. El Padre me envió aquí, pero yo no la conozco a usted. Así que si sucediera que el Mesías, yo siendo un hombre, un ser humano, su hermano Branham, yo no sé nada tocante a usted. Dios sabe eso. Y su palabra aquí. Pero si el Mesías viene y me unge, entonces él hará la misma cosa que él hizo allá. Él sabría cuál es su problema y se lo pudiera decir a usted. Ahora, ¿qué si él estuviera parado aquí en persona? No yo, sino él. Usted diría, oh, Señor Jesús, sáname. Ahora, él no pudiera hacer eso. Él diría, hija mía, yo ya lo hice cuando morí por ti. Pero entonces él diría, para que tú sepas que yo soy él, yo haré lo que hice cuando estuve aquí en la tierra, porque yo no puedo cambiar, ¿ve? Ahora, si el Padre me muestra cuál es su problema, entonces, ¿me creerás que yo soy el Mesías? Usted diría, sí, Señor, y él quizás haría la misma cosa que él hizo, porque él la tendría que hacer, pues él es el mismo. 73. Pero, ¿ve? Él mismo, el cuerpo de Jesucristo, está sentado a la diestra de Dios en el cielo, pero él envió de vuelta el Espíritu Santo, el Espíritu que estaba sobre él ahora. Él lo tenía sin medida, la plenitud de la deidad corporalmente estaba en él. Yo solo tengo una cucharadita. Eso es lo que nosotros tenemos. Lo tenemos por medida. Pero si yo tomo una cucharada de agua del océano, y la traigo aquí y analizo las sustancias químicas en ella. Las mismas sustancias químicas que están en el océano entero están en esa cucharada, solo que no tantas como en él. ¿Ve? Mientras estoy platicando, yo estoy observando algo. Usted está consciente de que algo está sucediendo. Ahora, si la audiencia puede ver eso, parado entre yo y esa mujer está esa luz que ustedes están mirando en la fotografía. Ahí está. Ahora me hace sentir bien. Yo sé que él está aquí. Primero yo estaba un poquito preocupado, pero él está aquí ahora. Usted está consciente de que algo está sucediendo. Yo quiero que usted testifique a la audiencia si es así o no. Hace un momento vino un sentir confortable y muy dulce. Un sentir hermoso y confortable, ¿correcto? ¿No es así? 74. Mire, si el Señor Jesús me permite saber algo tocante a usted, que yo no sé nada, pero si Él me pudiera decir algo que usted ha sido o algo así, si Él le pudiera decir lo que usted ha sido, Él sabrá lo que usted será. Si Él le dijera a usted eso, usted sería la juez si está correcto o no. Usted está afligida con algo en su cadera, yo creo, algo está mal con su cadera. Usted quiere que yo ore por eso. Si es correcto, levante su mano para que la gente pueda ver. Muy bien. ¿Cree usted ahora con todo su corazón? Mire, espere un momento, ¿ve? Para que usted entienda perfectamente que no fue una adivinación, pero eso es lo que Jesús le hizo a la mujer en el pozo, ¿correcto? ¿Es correcto eso? Correcto. Pero ahora solo para que usted sepa que él cumple su palabra. Eso lo prueba. Ustedes dicen, pudiera haber sido una adivinación, hermano Branham. ¿Cómo pudiera yo adivinar eso cuando ahorita yo no sé lo que le dijo a ella? Tendría que acudir a la cinta. Ahora sean reverentes. 75. Vuelvo a mirar otra vez, solo meramente por una visión. Eso es todo. Yo la estoy observando a usted. Si yo la veo a usted regresando, sí, es su cadera, muy bien. Usted tiene problema de la cadera y tiene alguien más en su mente por quien usted está orando. Ese es su hijo. Él tiene algo mal en él. Tiene un yeso. Y luego hay algo más. El muchacho está asombrado. Eso significa que él necesita salvación. Él no es cristiano. Eso es verdad. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? ¿Le ayudaría? Si le ayudaría, señora Morris, se puede ir creyendo. ¿Creen ustedes ahora en el Señor Jesucristo? Ahora solo levanten sus manos y digan, gracias Señor Jesús. Nuestro Padre Celestial, tú no nos has dejado solos. Tú nos has bendecido y has dado de tu bondad. Te pido que tú nos ayudes a creer ahora
y que cada uno sea sanado por medio de Jesucristo nuestro Señor, lo pedimos. Amén. 76. Ahora, por favor, siéntense, por favor, no se muevan. Manténganse quietos, ¿ven? Cada uno de ustedes es un espíritu. ¿Cuántos saben eso? Seguro. Miren aquí. ¿Qué es esto? Mi dedo. ¿Qué es esto? Mi mano. ¿Qué es esto? Mi oreja. Pero ¿quién soy yo? ¿Ven? Es mí. Yo estoy en el interior. Esto es lo que me pertenece. Eso es lo que estoy hablando de usted, de su espíritu. Y al estar ungido ahora con su Espíritu Santo, yo estoy en contacto con ustedes. Oren, oren, no duden. ¿Qué pudiera suceder ahorita mismo si la iglesia estuviera unánime? ¿Ven? ¿Es esta la siguiente persona? ¿Cómo está usted, señora? No nos conocemos uno al otro tampoco, me supongo. Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Y si Él la conoce a usted, entonces de la única manera que yo sería capaz de conocerla a usted sería por medio de algo que Él me dijera. Jesús dijo, yo hago lo que el Padre me muestra, ¿ve? Y esa es de la única manera que yo lo pudiera hacer, es por lo que el Padre me muestre. Pero si Él me muestra cuál es su problema, ¿le creerá usted a Él? 77. La mujer de color sentada allí, acá, con alta presión, ¿cree usted que Jesucristo la sana a usted ahora? Usted tocó algo, ¿no es así? Muy bien. Usted está sanada, ahora Jesucristo la sana. Ahora dígame, ¿qué tocó ella? Díganme, ¿qué tocó ella? Ella tocó al sumo sacerdote. Yo no conozco a esa dama, nunca la he visto, pero yo volteé y sabía que esta es una mujer blanca. Y miré y allí estaba una mujer de color parada allí. Miré para todas partes. Ella tenía una cosita rara puesta arriba de su cabeza. Yo pensé, ¿en dónde está eso? Sentí que hacía como un latido de corazón haciendo pum, pum, pum. Miré y ahí estaba. Miré que palpitó más rápidamente. Yo lo vi ponerle algo en su brazo y bombearlo. Y él dijo, es alta presión. Se terminó. Ahora, hermana, Jesucristo la sana. ¿Es él un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades? Miren, sean muy reverentes ahora. 78. Queremos, Dios es adoración. Nos gusta adorarlo, pero el Espíritu Santo es muy tímido. Estén muy quietos. Miren, ustedes niñitos, compórtense muy bien. Aquí al frente, compórtense muy bien. Miren, estén muy quietos. Todos empiecen a orar ahora diciendo, Padre, estoy necesitado. Mientras yo le hablo a esta mujer aquí, porque es fácil entrar en contacto con ella. Yo no digo que él le dirá algo a ella, pero si él no le dice a ella, si él no le dice nada a usted, si solo la paso y pongo mano sobre usted, usted sabe que tiene que haber algo, alguna clase de misión aquí. ¿Es correcto eso? Yo no sabría estas cosas. Bueno, entonces si usted cree que es el Espíritu Santo, usted recibirá su recompensa. Si usted lo llama algo más, eso será entre usted y Dios, ¿ve? Yo no sabría. Yo únicamente puedo declarar que la Biblia lo dice y aquí está para probarlo. 79. Ahora nuestra hermana parada delante de mí, ella está sufriendo de una condición nerviosa y algo mal en su garganta. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Creen ustedes? Solo estoy observando ahora. Yo creo que sería mejor si yo solo tomara mi tiempo con unos cuantos de ellos, de esa manera, porque yo pienso que mantendría a la audiencia mejor que solo llamar un gran grupo aquí. Ahora, solo sean muy reverentes. Yo me siento dirigido a hacer esto. Hay algo más en su mente. Ella no ha sido liberada todavía. Hay algo más aquí. Sí, ya veo lo que es. Es un problema en su costado. Es un crecimiento. ¿No es? ¿Cree usted que Dios me puede decir en qué costado está? Está en el costado izquierdo. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Cree usted ahora? Hay algo más en su corazón. Es un hombre. Ese hombre es su esposo. Él está sentado en la audiencia. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema?
¿Creerá usted por él y pondrá ese pañuelo sobre él? Él tiene problema con sus ojos y con sus oídos. Si eso es correcto, levante su mano. Se puede ir, ponga el pañuelo sobre él y sea sanada en el nombre de Jesucristo. Tengan fe ahora, tengan fe. 80. Ahora, por todo aquí está llegando a ser como una luz, por todo el edificio aquí, ¿ven? Así que ahora sean muy reverentes. Y si yo no los veo después de esto, bueno, nos veremos mañana en la noche. Ahora sea muy reverente cada uno de ustedes y trate de ayudar, obrar conmigo. Ustedes comprenden. Si alguno quiere venir y tomar mi lugar, puede venir ahorita, ¿ven? ¿Ven? Pero solo sean muy reverentes ahora. Ahora crean, yo estoy aquí. Yo no soy un predicador. Yo no tengo la educación para ser un predicador. Dios me dio quizás algo más, ¿ven? Para que yo los pudiera ayudar. Su pastor les puede predicar a ustedes y ayudarlos, pero él me dio esto para ayudarlos, porque yo los amo y él los ama a ustedes, y él quiere que yo les exprese a ustedes su amor. 81. ¿Cómo está usted? Ahora aquí está un cuadro hermoso otra vez, una hermana de color y un hombre blanco. Ahora, eso es lo mismo que fue en Samaria, un judío y una samaritana. Pero Jesús rápidamente le dio a saber, dijo que porque fuimos criados en una parte diferente del país, eso cambió nuestras pieles y diferente color. Dios es Dios de todas las razas. Él tiene como un jardín de flores. Él tiene flores blancas y flores rojas y flores azules. Y ese es su ramo de flores, ¿ven? Él nos hace de esa manera, pero nuestros corazones, todos venimos de una sola persona, Adán y Eva. ¿Correcto? El país en el que vivimos cambió nuestro color. No tiene nada que ver con nuestro espíritu y corazones. Eso es verdad. Dios es tan real para usted como Él lo es para cualquier otro. ¿Cree usted eso? La señora dice amén. ¿Y cree usted que yo soy su siervo? ¿Cree las cosas que yo he dicho? Amén. Yo sé que usted las cree. 82. Hace unos cuantos años que llegué de África. Voy a regresar también. El ver esa fe. Esa amén, fe hermana. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, este glorioso mensaje. Yo soy, no temáis, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 13 de febrero del año 1961. Concluyendo con este mensaje, párrafos 82 dice... Hace unos cuantos años que llegué de África, voy a regresar también. El ver esa fe simple. Si Dios me revela cuál es su problema, ¿me creerá que soy su profeta o su siervo? La señora dice, amén, usted lo creerá, que él lo conceda. Problema rectal del recto. Miren, todos ustedes, gente de color, crea ahora. Esta es su hermana. Espere. Hay algo más que eso también. Usted dijo que era un problema intestinal. Los intestinos. Y se están acortando, encogiendo, colapsando los intestinos. Correcto. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que yo soy su siervo? Si yo le digo a usted cuál es su nombre, ¿me creerá más? ¿Me creerá más la audiencia? ¿Creerán ustedes? La congregación dice amén. Señora Jefferson, se puede ir a casa. Jesucristo la sana. Dios la bendiga. Tengan fe en Dios. Párrafo 83. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos uno del otro. Dígame cuando pasen tres y entonces yo... Somos desconocidos uno del otro. Yo no la conozco. Usted no me conoce. La señora dice, yo he estado en sus reuniones. Señora, yo he estado en sus reuniones. Usted ha estado en mis reuniones, pero yo no la conozco. Usted solo estaba sentada ya en audiencia. Algo sucedió, pero no lo capté. Fue en aquel rincón. Quizás fue esa señora, la señora que se acaba de sentar. ¿Era usted la señora por la que se acaba de sentar algo? Sí, yo observaba esa luz. Se fue de la plataforma. Pero yo pensé que era un hombre, ¿sí? Sí, es un hombre, sentado allí con problema de garganta. Sí, sí, señor. El hombre sentado a su lado está muy contento porque acaba de ser sanado. La gloria de Dios sobre él. El otro hombre tenía problema de garganta.
El problema de su garganta lo ha dejado a usted, Señor. Usted estaba orando, sentado allí orando por usted. Trajo el poder de Dios sobre usted. Se puede ir ahora. Su pecado se le ha perdonado. Su garganta está sanada. Se puede ir y será sanado en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 84. Yo los desafío a ustedes. Tengan fe en Dios. Esa señora sentada allá atrás mirándome intensamente. ¿No ven ustedes esa luz sobre ella? Ella está sufriendo de un problema de la vejiga. ¿Cree usted con...? Póngase de pie, hermana. Póngase de pie y acepte su sanidad. Muy bien, se puede ir. Jesucristo la sana. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. ¿Somos desconocidos uno del otro? Levante su mano, señora, si eso es correcto. Muy bien, se puede ir a casa. Sea sana. Cuando usted se siente, está una señora allí sentada a su lado, padeciendo de problema de la garganta también. Póngase de pie, señora, y acepte su sanidad. Somos desconocidos uno del otro. Se puede ir a casa y sea sana. Jesucristo la sana. ¿No pueden ver ustedes que Él vive? Cristo vive. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Solo tengan fe en Dios, hijos. Tengan fe en Dios. No duden. Solo crean con todo su corazón. Si ustedes pueden creer, todo es posible. 85. Usted tiene una condición nerviosa. Tos, eso es lo que la hace toser con sus nervios. Usted tiene temor que haya algo mal en su garganta, pero no hay. Cuando usted se pone nerviosa es cuando usted tose más, pero esa no es su cosa principal. Usted está orando por alguien más. Él tuvo un accidente. ¿No lo tuvo? Es su hijo que está en el hospital. Él está semiconsciente. Usted tiene temor que si él muere o algo, que él... Él ha sido salvo, pero usted está un poco temerosa. Él no está bien anclado. ¿No es eso correcto? Si eso es correcto, levante su mano. Todo está bien. Está bien. Siga adelante. Él saldrá de ello. Crea usted con todo su corazón y no dude. Tenga fe. ¿Me cree que soy su profeta o su siervo? Eso tropieza a la gente cuando yo digo eso. Yo no reclamo ser un profeta. Yo solo soy su hermano. Yo soy solo el siervo de él, el hermano de usted. Párrafo 86. Un momento. Algo sucedió en alguna parte en la audiencia. Sean reverentes ahora. Eso es. Sean muy reverentes y oren ahora. Solo esfuércense y digan, Señor Jesús. A mí no me importa lo que ustedes tengan en ustedes. Digan, ese hombre no me conoce. Yo no tengo una tarjeta de oración. Yo no voy a estar en esa fila de oración. Él no me conoce. Pero, Señor, si tú solo me permites tocar tu manto y luego tú haz lo que voltee hacia mí, ven. Solo vean si eso no es correcto. Solo, ahora, sean muy reverentes. Solo desconocidos uno del otro. No nos conocemos uno al otro. Si eso es correcto, solo levantemos nuestras manos para que la gente vea. Muy bien. Somos desconocidos uno del otro, pero Dios nos conoce a ambos. ¿Me cree usted que yo soy su siervo? Ahora, la razón que yo digo eso es porque él me dijo, usted probablemente ha leído mi libro. ¿Lo ha leído usted alguna vez? Él dijo, si tú haces que la gente te crea. ¿Creer qué? No creer que yo soy él, sino creer que él me envió. Ven, él tiene que tomar a alguien de alguna parte. Ven. Párrafo 87. Así que él tiene otros hombres en el campo, grandes hombres. Yo soy uno de los pequeños, pero me gusta hacer mi partecita por él, mostrándole mi expresión de mi amor por él, de ser reverente. Yo lo amo con todo mi corazón, y yo no lo puedo amar a él sin amarlos a todos ustedes. Ven, pues él preferiría que yo los amara a todos ustedes que amarlo a él. Yo preferiría que ustedes amaran a mis hijos en lugar que me amen a mí. Y si yo, siendo un padre piadoso, eso, ¿qué de él? Miren ustedes, dicen, hermano Branham, ¿qué está haciendo usted? Yo estoy esperando ver lo que él me diga. Si él no me dice nada y solo pusiera mano sobre él, lo creería de todas maneras. Usted lo creería de todas maneras. La audiencia lo creería de esa manera de todas maneras. Pero ahí viene. Párrafo 88. Usted tuvo una operación. Fue muy seria. No está progresando bien. Usted está asustada. Usted tiene temor ahora que sea cáncer. ¿Cree usted que él me puede decir de qué fue usted operada? Yo veo la operación. Fue la vesícula, creo yo. Creo, correcto.
Usted está asustada. Si yo no le pido lo que es, o si eso es, si Dios solo le permite tener fe, eso es todo lo que usted necesita. ¿No es así? ¿Es correcto eso? Si él me dice quién es usted, o de dónde viene usted, o algo así, o algo más en su vida, ¿lo creerá usted? ¿La haría creer a usted verdaderamente? Usted sabe que yo no la conozco. Usted no es de aquí. Usted es de un lugar llamado Domney. Usted es la señora Kelly. Ahora regrese usted. Usted está sanada. Jesucristo la sana. ¿Lo creen ustedes? Tengan fe en Dios. No duden. 89 el párrafo. Esa mujer, ¿es esa la mujer que acaba de ser sanada o que se oró por ella? Esa luz estaba allí hace un momento. Allí en donde ella estaba. Alguien está orando. Jovencito, ¿tienes una tarjeta de oración? ¿Me crees que yo soy su profeta, su siervo? ¿Crees que Dios sanará a tu amigo? Si yo te digo lo que está mal, ¿lo creerás tú? ¡Cáncer! Ten fe y cree ahora. Él será sanado. ¡Amén! La señora sentada allá atrás, mirándome, tiene problema con su pie. Fue causado por una operación que usa lentes. Un cabello café, ¿cree usted con todo su corazón? Levanta su mano. Muy bien, usted se puede ir a casa y sea sana. Jesucristo la sana. ¿Cree usted, Señor, en el nombre de Jesucristo se puede ir y sea sanado? Amén. Tenga fe ahora. No dude. Señora, usted tiene algo mal en su ojo. Si yo lo digo a usted lo que es, ¿creerá usted? Es cáncer. ¿Aceptará usted su sanidad? Entonces, en el nombre de Jesucristo se puede ir y sea sanada. Todos oren ahora. Tengan fe. Párrafo 90. ¡Qué cosa! Aquí está otro con cáncer. ¿Cree usted que Dios la sanará, hermana? Venga, permítanme que ponga mano sobre usted mientras la unción se puede ir ahora y que el Dios del cielo la sane y le dé salud. Ese problema de riñón la dejó mientras usted estaba sentada ya. Se puede ir y sea sanada. Crea en el Señor Jesús con todo su corazón. No dude, solo crea con todo su corazón. Muy bien. Venga, señora. ¿Me cree usted que yo soy su siervo? Dios puede sanar el problema del corazón. ¿No cree usted eso? ¿Cree que el de usted fue sanado? Entonces siga adelante su camino y diga, gracias, Señor Jesús, y sea sanada. Usted tenía un problema de mujer y también un problema de corazón. ¿Cree usted que se ha ido? Muy bien, siga adelante su camino y diga, gracias, Señor, y sea sanada. Un hombre de su edad debería tener un pequeño problema de próstata y de nerviosismo, pero una de las cosas más grandes que usted tiene es que tiene un asesino. Ese es el problema del corazón. ¿Cree usted que él lo sanará? Si eso es correcto, levante su mano, se puede ir y sea sanado. Jesucristo lo sana. 91. Vengan creyendo ahora. ¿Cómo está usted, señora? Usted está demasiado delgada, pero usted tiene una sombra sobre usted. Usted está sombreada de muerte. Es cáncer, un asesino. ¿Cree usted que Dios la sanará? Se puede ir y yo reprendo ese demonio de mi hermana en el nombre de Jesucristo. ¡Satanás, sal de ella! Yo soy un desconocido para usted, señora. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? ¿Lo creerá usted? Espere un momento. El señor sentada ya con problema del estómago. ¿Cree usted que Dios la sana? ¿Lo cree usted con todo su corazón? El hombre de cabello negro, el hombre joven con una camisa blanca puesta, orando allí con, eso es, se puede ir a casa y comer ahora. Es un estómago nervioso que lo tenía asediado. ¿Cree usted en él con todo su corazón? ¿Acepta usted su sanidad? Póngase de pie, si usted lo acepta. Solo levántese, muy bien, se puede ir a casa, Jesucristo lo sana. Si Dios me puede decir cuál es su problema, ¿me creerá usted que yo soy su profeta o su siervo? Su diabetes lo dejará, si usted cree. Se puede ir a casa y sea sanado. Jesucristo lo sanará. Párrafo 92. Ahora, señora, tiene varias cosas mal en usted, ¿correcto? Siendo una señora de su edad, de hecho trae eso. Pero la cosa por la cual usted quiere que yo ore es por un problema de corazón, ¿correcto? Usted tiene un corazón débil y nervioso. Cuando usted se acuesta, se pone más peor que nunca. Así que ahora, si usted cree con todo su corazón, usted se puede ir a casa y sea sanada. Jesucristo la sana. ¿Qué de creer usted sentado allí en esa silla de campo? Yo no lo puedo sanar. ¿Tiene una tarjeta de oración? Dios no puede sanar si usted cree. Usted no se puede quedar allí sentado y vivir.
como los leprosos que se sentaron a la puerta. Ellos dijeron, ¿para qué quedarnos sentados aquí hasta que muramos? Usted se puso en contacto con algo. Usted está en contacto con él ahora. Usted tocó su manto. Si yo solo pudiera hacer que usted lo viera, usted se está muriendo de cáncer. Pero si usted cree con todo su corazón, Jesucristo lo sanará. Los leprosos dijeron, ¿por qué quedarnos aquí hasta que muramos? Si nos quedamos aquí, moriremos. Si usted se queda sentado allí, usted morirá. Levántese en el nombre de Jesucristo. Se puede ir a casa entonces y sea sanado. Párrafo 93. Todos los que quieren creer en él, creen con todo su corazón. Póngase de pie, cada uno de ustedes, y acepte su sanidad. Levanten sus manos. ¡Aleluya! ¡Aquí está! Aquí está otra mujer que se levantó de una silla de ruedas. Ellos se están levantando por todas partes, de aquí del edificio. Acá ellos se están levantando. Levántense de su silla de ruedas. Levántense. Esto es, el Hijo de Dios está en sus medios. Cristo el Salvador. Póngase de pie, levanten sus manos y denle alabanza. Señor Jesús, yo echo fuera el demonio de duda de este edificio. Sal de aquí, Satanás. Yo te desafío en el nombre de Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. Yo soy y no temáis, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 13 de febrero del año 1961, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. La lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a lectar se titula La base del compañerismo, predicado también en el mismo lugar, en Long Beach, California, Estados Unidos, día 14 de febrero del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando, iniciando con la lectura del mensaje, la base del compañerismo. Párrafo 1. Permanezcan de pie por un momento. Y oremos mientras estamos de pie. ¿Alguien tiene una petición especial? Solo levante su mano y diga, Señor, recuerda mi petición esta noche. Observando a este muchacho sentado aquí en una silla de ruedas con su mano levantada, yo pido que Dios lo sane esta noche. Y manténganse orando ahora mientras inclinamos nuestros rostros, cada uno a su propia manera. 2. Nuestro Padre Celestial, venimos a ti en el nombre precioso del Señor Jesús para darte las gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Este es otro día que hemos sido perdonados, Señor. Un día de este lado de la eternidad todavía. Te damos gracias por ello. Y si hemos hecho algo que no te plació, te pedimos perdón. Y te pedimos ahora que tú tomes el servicio en tus manos y continúes con nosotros, Padre. Mientras leemos la palabra y empezamos a hablar sobre la palabra, oh Dios, que venga el Espíritu Santo. Que tengamos compañerismo alrededor de la palabra, Señor. Solo un grande y glorioso compañerismo.
concédelo. Bendícenos juntos y contesta cada petición. Tú conoces sus corazones y de lo que ellos tienen necesidad. Mi mano está levantada también, Señor, y te pido que tú recuerdes mi petición. Recuerda a aquellos que están enfermos y afligidos y necesitados, y la gente llamando y llorando y rogando, y sus amados muriendo. Oh, es un mundo corrompido, Señor. Ven, Señor Jesús, llévanos de aquí, Señor, a esa tierra gloriosa en donde no hay enfermedad ni dolor. Háblanos esta noche a través de nosotros. Circuncida los labios que hablan y los oídos que oyen, y bendice tu palabra y que sea una semilla en nuestros corazones para edificar fe, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Se pueden sentar. Verdaderamente somos privilegiados de estar otra vez aquí esta noche. Y miren, mañana, si es la voluntad del Señor, estaremos mañana a las 2:30 de la tarde en el antiguo hogar Pigas con el hermano Smith. Mañana a las 2:30 de la tarde. Ahora, ellos les tendrán que dar las instrucciones a ustedes para llegar. Yo me imagino que todos saben en dónde está el antiguo hogar Pisga. Me imagino la iglesia Pisga o el hogar Pisga, ¿cómo es? Sí, la llaman hogar e iglesia. El hermano Smith es un amigo mío muy precioso. Hemos estado juntos como misioneros en las islas. Y él es un caballero cristiano muy fino. Y ustedes que viven cerca de allí, yo no sé cuán lejos esté, pero es aquí en California, en alguna parte. Yo no sabría dónde. Yo sencillamente no sabría. No conozco por aquí. Y me equivoco mucho por aquí, de todas maneras. Yo tuve compañerismo con el hermano Argan Bridge. Ellos dijeron que él acaba de hablar. Yo estaba afuera con una damita allí que estaba llorando para que fuera a ver a su padre muriendo con cáncer. Y ustedes no saben cuántos de esos hay, sencillamente por todas partes. Y así que yo estuve allá para tener compañerismo con el hermano Argan Bridge esta mañana. Yo casi cometí uno de los errores más terribles. Yo estaba parado en la cafetería Clifton, en donde yo voy a hablar el próximo sábado en la mañana para los hombres cristianos de negocio. Y yo estaba parado allí observando a la gente entrar y vi a una jovencita entrar. Y yo me iba a encaminar hacia ella y preguntarle si quería que yo orara por ella. Yo pensé que algo estaba mal en sus ojos. Y yo he visto lepra y glaucoma y oftalmia. Inflamación del ojo y sus anexos. Pero yo nunca he visto unos ojos como esos. Y me vine a dar cuenta que no era eso, porque ahí entraron algunas más. Era una clase de cosa que ella tenía sobre sus ojos. Qué bueno que algo me detuvo. Ella tenía alguna clase de cosa que se miraba color verdoso aquí abajo y luego un azul oscuro sobre eso. Y yo pensé que la pobre jovencita estaba casi lista para morir. Yo no sabía que ella, yo pensé, esta es la primera ocasión que he visto algo así. ¿Es eso alguna nueva moda o algo que ellas están haciendo? Y miré alrededor y vi eso y empecé a encaminarme hacia ella y decir, oh, qué cosa, esa pobre muchacha. Me gustaría preguntarle qué es lo que le pasa a sus ojos. Y yo pensé que quizás ella, que yo le diría que yo oro por los enfermos. Quizás que me gustaría saber lo que era. Yo he estado en África, en las selvas, y yo nunca había visto algo así en toda mi vida. Y yo no pensé que pudiera ser maquillaje. Ustedes saben de dónde proviene el maquillaje. Es de las selvas, correcto. Es una característica pagana. No pertenece a la civilización. Es de los paganos. Sí,
ellos mismos se pintan y hacen, cogen lodo y yo, eso es exactamente la verdad. Seguro que lo es. Se originó allá. Allá es a donde pertenece. No pertenece a la civilización. Queda muy lejos del cristianismo. Así que entonces ellos, yo nunca había visto algo así en África, ni en los Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania, ni en donde he estado, como unas 7 veces alrededor del mundo. Así que yo nunca había visto algo así. Y por casualidad me lo encontré en California. Es una cosa buena que no fui a ella. Ella probablemente me hubiera dado una bofetada, ¿no es así? Si le hubiera dicho que yo podía orar por sus ojos, ustedes saben. 6. Yo tuve un amigo ministro aquí en una ocasión que vino aquí desde Holanda y él cometió un error, algo así, y la muchacha no le dio una bofetada, pero es un milagro que no lo hizo. Él era un holandés y estaba en mi casa. Él fue al centro. Él era un hombre de mediana edad e iba caminando una muchacha con esas, con solo unas cuantas, casi sin ropa puesta. Él le gritó, oiga, hermana, hermana. Y ella volteó, dijo, ¿qué le pasa a usted? Dijo, usted olvidó su falda. Y así que, y ella solo volteó su cabeza y siguió caminando por la calle. Es un milagro que ella no lo abofeteó, pero el pobre hombre solo pensó, oh, qué cosa. Yo no puedo creer que provenimos de monos, pero de seguro parece que estamos regresando a eso. Párrafo 7. El hermano Arganbridge me estaba hablando tocante a tener algunas reuniones en la semana para orar por los enfermos. A mí me gusta orar por los enfermos. Ese es mi ministerio. Yo no soy un predicador. Yo no tengo la suficiente educación como para yo mismo llamarme un predicador. No salí de ninguna de las escuelas o de algo. Así que a mí solo me gusta decir lo que sé de la palabra. Y eso es todo lo que puedo decir. Solo por experiencia y lo que yo leo. Pero él dijo que la gente quería que se formara una fila de oración y oráramos por los enfermos. Miren. La razón que yo no lo he hecho, cuando vine, me dijeron que en esta reunión aquí, siendo que ellos lo programaron todo junto, yo he estado teniendo servicios de sanidad. Ninguno. No hay necesidad de que yo lo trate de explicar. Yo no puedo. Lo que las visiones le hacen a uno. Pero cualquier lector de la Biblia sabe lo que le hacen a uno. Cualquiera. Si nuestro Señor fue tocado por una sola mujer, Él siendo el Hijo de Dios, nacido de virgen, y con una sola visión de esa mujer tocándolo, dijo, yo percibo que me he debilitado. ¿Qué piensan ustedes que me haría a mí un pecador salvo por su gracia? Una sola visión al profeta Daniel lo sacó de su mente, lo turbó, no sabía en dónde estaba él. Caminando por allí por varios días. Nadie comprende lo que eso le hace a uno. Y uno está, uno se encuentra. Cuando uno se queda en eso un ratito y uno se encuentra con alguien, uno realmente es una visión. ¿O dónde estoy? ¿Ven? Es Dios echando mano de usted. Y 8. Ahora, permítanme solo decir algo sobre eso. Seguramente que la gente espiritual entenderá, la que lee la Biblia. Tomemos, por ejemplo, a los poetas y a los profetas. Solo hablemos de eso, de los que son inspirados. Empezaré primero con los poetas. Los poetas, un poeta verdadero es inspirado. Tomemos un poeta del que estoy pensando. Tomemos a Stephen Foster. Yo pienso que él fue uno de los poetas más grandes que tuvimos en América. Nos dio nuestras canciones folclóricas y cosas. ¿Han leído de su vida alguna vez? Ahora, su hogar antiguo de Kentucky está al cruzar el río del mío. Yo puedo llegar allí en 15 minutos de mi hogar. Allí está el escritorio que fue valorizado en la Feria Mundial
por casi $25,000 hace muchos, muchos años, en donde él escribió Mi hogar antiguo de Kentucky. Los lugares donde él vagaba allá en la plantación y demás. Bueno, cada vez que Stephen Foster recibía la suficiente inspiración para tomar su pluma y escribir una canción, luego cuando la inspiración lo dejaba, él se emborrachaba. ¿Sabían ustedes eso? Seguro que lo hacía. Y finalmente, cuando él salió de ello en una ocasión, él no sabía en dónde estaba. Y él llamó a un siervo y tomó una navaja de barbero y se degolló, cometió suicidio. ¿Sabían ustedes eso? La vida de Stephen Foster. 9. Tomemos, ustedes dicen, bueno, ese hombre era un hombre mundano. Bueno, tomemos a William Cooper. Yo estuve al lado de su sepulcro en Londres, Inglaterra, no hace mucho tiempo. Sencillamente tuve que llorar. Él fue considerado un neurótico. Cualquiera que vive en el espíritu para el mundo está solo a una sombrita de lejos de la locura. La ciencia dice eso. William Cooper, cuando él escribió esa famosa alabanza, nosotros la cantábamos en la comunión en mi tabernáculo bautista, en mi ciudad, por años y años. Hay una fuente llena de sangre que emana de las venas de Emanuel, en donde los pecadores que se sumergen bajo el torrente pierden todas sus manchas de pecado. Ustedes la han oído, ¿no es verdad? ¿Oyeron alguna vez la historia de ella? Tan pronto como la inspiración lo dejó, cuando él estaba allí en ella, él escribió la alabanza. Y cuando estaba en una esfera tan elevada, donde la gente no sabe nada al respecto, solo saben cantar y gritar y danzar, eso de seguro es estar en el espíritu, pero es estar en el espíritu de gozo, ¿ven? Pero cuando uno se eleva a esas esferas de las cuales ustedes no saben nada, ¿ven? Uno no lo puede explicar. Uno solo tiene que saber que está allí y eso es todo. Cuando él salió de eso, él trató de encontrar el río para cometer suicidio. ¿Cuántos oyeron alguna vez la historia? Seguro, ¿ven? Seguro. Él trató de encontrar el río para cometer suicidio. Estaba muy neblinoso. El chofer no pudo encontrar el río. Él se iba a sumergir en el río. Él pensó que todavía estaba en la alabanza. Él se iba a sumergir en el río y perder todas sus manchas de pecado, ¿ven? Párrafo 10. Ahora, ustedes dicen, usted está hablando tocante a escritores de alabanzas. Muy bien. Volvamos a la Biblia ahora. Tomemos a los profetas. Tomemos al profeta Jonás. Cuando él iba rumbo a Nínive, Y él se fue a Tarsis y el Señor lo llevó de nuevo a Nínive y lo mantuvo vivo en el vientre de una ballena por 3 días y 3 noches. ¿Creen ustedes que la historia es verdad? La congregación dice sí. Él lo tenía. Él lo tenía ungido. Y cuando él salió de eso, estuvo orando por 3 días y 3 noches en el vientre de esa ballena. Cuando él salió a las riberas de Nínive, él predicó con tal fuerza al grado que ellos aún cubrieron de cilicio a su ganado y se arrepintieron en gran manera. ¿Es correcto eso? La ciudad se arrepintió y subió el monte cuando la inspiración lo dejó y se sentó debajo de una calabacera y le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Es correcto eso? Amén. Cuando la inspiración lo dejó, ¿ven? No es así mientras uno está aquí arriba. Se siente como un gigante, pero no sabe con lo que uno se tiene que enfrentar tan pronto que uno se baja de ahí, ¿ven? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, La base del compañerismo, predicada en Long Beach, California, Estados Unidos, día 14 de febrero del año 1961. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 11 al 20.
Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, la base del compañerismo, párrafo 11. Miren, tomemos al profeta Elías. Dios le dio la inspiración, le dio una visión. Le dijo que subiera al monte y lo que hiciera. Él puso esa cosa en orden exactamente de la manera que Dios le dijo. No había llovido por 3 años y 6 meses y él llamó fuego de los cielos. E inmediatamente después llamó lluvia de los cielos y él mismo tomó y mató 400 sacerdotes, ejecutó 400 sacerdotes. Y luego cuando la inspiración lo dejó, huyó a la amenaza de una mujer y huyó al desierto y se sentó debajo de un enebro y dijo, Dios, quítame mi vida. Y él, Dios lo alimentó con algunos panes en el rescoldo allí y luego lo alimentó otra vez. Y luego él anduvo vagando en el desierto por 40 días y Dios lo encontró metido en una cueva en alguna parte. ¿Es correcto eso? Y pasó el viento poderoso y Dios no estaba en el viento. Y pasó el trueno y él no estaba en el trueno. Después de un rato un silbo apacible y delicado le habló y quería saber por qué él estaba metido en esa cueva. ¿Ven? Estaba fuera de sí, vagando en ese desierto y fue encontrado metido en una cueva. ¿Tienen ustedes ahora alguna concepción de lo que el Hijo de Dios? 12. Esa es la razón, amigos. Eso casi ustedes no comprenden. Yo estuve aquí la otra noche tratando de quedarme tanto como podía por ustedes, debido a que con el Evangelio yo había cortado duro y golpeado a sus denominaciones y todo. No a sus denominaciones, sino a la manera que ellas se están comportando tan sueltas, ¿ven? Ellas están, y debido a eso yo pensé, Dios, yo los amo y yo los he lastimado. Permíteme que me quede tanto como pueda. Y cuando me bajé de la plataforma me di cuenta que estaba abrazado de un ministro. Cuando llegué allá me topé con una mujer en el cuarto allá donde había más gente parada, ¿ven? Yo no sabía en dónde estaba. Entonces Billy me tomó del brazo y me llevó afuera. Y cuando menos pensé, ellos me llevaban subiendo los escalones al lugar donde yo me quedo. ¿Ven? ¿Ven? Y luego toda la noche no pude dormir en lo absoluto. Yo no les dije al respecto, ¿ven? Al día siguiente yo parecía que todo lo que miraba, la sirvienta vino para limpiar los cuartos y me quedé allí. Y tan pronto como ella entró, yo supe ahí mismo lo que estaba mal con ella. Yo me salí a la calle, caminé por la calle. Y ahí venía un hombre por la calle. Y allí yo, la primera cosa que hice, me quedé parado allí y vi algo que él había hecho. Y le estaba tratando de decir allí en la calle, ¿ven? Ustedes no comprenden por lo que uno pasa, ¿ven? Ustedes solo saben lo que pasa afuera. Ustedes no saben lo que pasa en el interior. Es como estar muy allá en las alturas, a 1,000,000 de millas de altura, donde usted siente como que todo está a su alcance de esa manera y luego de repente baja a alguna parte y uno no. Allí está uno, ¿ven? Y esa es la razón que tenemos que tener mucho cuidado. En una ocasión yo estaba en la reunión por tanto tiempo y los hermanos me dejaron por mucho tiempo en la plataforma. A tal grado que pasó casi 1 año antes que regresara al campo otra vez, 13. Y así que eso es lo que lo hace difícil, hasta que cruce la frontera al otro lado y los encuentre a ustedes otra vez cara a cara. Ustedes no hay necesidad de tratar de explicarlo. Ustedes solo créanme como su hermano. Yo trato de hacer todo lo que puedo en amor por ustedes. ¿Cómo me gustaría esta noche tomar a toda persona enferma y decir, yo la puedo sanar? Oh, si yo pudiera coger una moneda de 25 centavos y ponerla en la calle y empujarla por todo Hollywood, hasta Hollywood desde aquí, para que usted sanara, yo lo haría, de seguro que lo haría. Pero si yo pudiera tomar la Biblia y edificar fe suficiente sobre unas dos cosas que ustedes pudieran ver y reconocer, ¿ven? Estamos tan ligados a la tierra, todos nosotros, yo también, ¿ven? Tan ligados a la tierra al grado que no comprendemos que es Jesucristo parado allí, ¿ven? Ahora, cuando esa unción viene,
uno puede captar de cada persona aquí exactamente dónde están los temores, dónde están las confusiones, dónde allí está como un látigo llegando a uno, ¿ven? Cuando no soy yo, solo es estar ungido, eso es todo, ¿ven? Y eso es solo un don que yo tengo de rendirme al Espíritu. Por lo general, yo no como ni hago nada, solo me mantengo rindiéndome al Espíritu. Y cuando ellos me traen aquí en la noche, nadie me habla, ¿ven? Entro directamente y salgo de la misma manera. Me quedo en el cuarto y oro hasta que puedo oír o puedo ver y ver esa luz moviéndose en el cuarto en donde yo estoy. Luego yo solo continúo diciendo, gracias Señor, yo voy allí con un solo propósito, para ayudar a tu pueblo. Ahora, tú ayúdame, Señor, en todo lo que sea. Dale fe al pueblo y de esa manera lo hago. Eso es correcto. 14. Y así que entonces, cuando se trata de solo orar por los enfermos, poniendo manos sobre ellos, yo hago eso todo el tiempo, por supuesto, correcto. Y ahora, esa es una manera de hacerlo. Esa es la antigua manera tradicional de los judíos de hacer eso. Y es buena. Le da resultado ahora a Roberts y a Tommy Oswald. Tommy Oswald, yo no pienso que él pone manos sobre la gente. Él solo les explica a ellos la palabra y captura al diablo. Él es un erudito tal al grado que él puede poner al diablo en su lugar por la palabra y luego los deja orar unos por los otros. Hace una oración que los hace que hagan una promesa y él se sienta allí y deja que ellos vengan a testificar toda la noche. Él dice, a él no le molesta ni una pizca. Él no, y yo lo encontré a él aquí no hace mucho. Tommy es uno de los hombres más finos. Tommy Oswald verdaderamente es un caballero cristiano. El hermano Tommy Oswald, un hombre muy dulce, y él se aferró de la palabra del anciano hermano Oswald. 15. Él fue a mi casa, estaba allá. Lo que inició su ministerio fue que estaba allá cuando ese maníaco corrió hacia mí para matarme. Ustedes lo han leído muchas veces en la plataforma. Y entonces, y él se paró allí con sus hombros erguidos y me escupió en la cara y todo lo demás y dijo, tú engañador, ante 6,000 y algo de personas, él dijo, aquí imponiéndote como un siervo de Dios, dijo, te voy a quebrar todo hueso en ese cuerpecito tuyo. Un hombre muy grande de 270 libras, 117 kilos. Bueno, más vale que usted sepa de lo que está hablando. Más vale que usted no hable en lo absoluto. Solo deje que Dios hable. Yo sabía que él me había guiado allí. Y dos policías que yo los había guiado a Cristo allá en un vestidor en el auditorio corrieron para agarrarlo. Yo dije, este no es un asunto de carne y sangre. Déjenlo en paz. Así que él salió corriendo allí. Ahora yo les digo, si ustedes alguna vez sienten una pizca de coraje, vale más que se bajen de la plataforma. Hay únicamente una sola cosa que conquista a cualquier diablo o a algo más. Eso es amor. Esa es de la única manera que yo puedo ayudar a alguien. Es cuando yo los amo y yo puedo sentir el amor de ellos hacia mí. Párrafo 16. Ahora, el hombre allí, yo pensé, este pobre hombre, él no me mataría. Ese es el diablo haciéndolo hacer eso. Pueda que él sea un hombre casado y tiene hijos. ¿Qué es lo que él tiene contra mí? Él nunca me ha visto en su vida. Me vine a dar cuenta que se había salido de un hospital para dementes. Él había golpeado a un ministro en la calle y le había quebrado su quijada y su clavícula. Él tenía una manía de matar predicadores. Y él se encaminó allí y como unos 200 predicadores se bajaron corriendo rápidamente de la plataforma cuando lo vieron. Y así que allí estaba parado. Él se paró allí y él dijo, esta noche te voy a arrojar de un golpe hasta en medio de esa audiencia y te voy a quebrar todo hueso en tu cuerpo. Ahora, él estaba dotado físicamente para hacerlo. Pesaba como unas 260 libras, 117 kilos. Y yo pensaba como unas dos. Y yo pesaba como unas 118, unos 53 kilos.
Así que allí, él se paró allí y yo miré allí. Yo pensé, bueno, pobre hombre, mira, el diablo tiene allí a esa grande y fina especie de hombre todo atado así. ¿No es eso lastimoso? 17. Y yo me volteé. No dije una sola cosa. Solo me mantuve quieto. Y yo me oí a mí mismo decirle, ven, ese fue el espíritu. El espíritu le dijo, lo deberían ustedes ver en las junglas, en África y demás, como él obra. Ustedes lo pueden ver aquí entre los americanos, pero lo vieran allá en donde uno está delante de brujos. Y él dijo, porque tú has desafiado el espíritu de Dios, esta noche tú caerás sobre mis pies. Él dijo, yo te voy a mostrar los pies sobre los cuales caeré, impostor, serpiente en la grama, hipócrita. Él se acercó y el hermano Branham hace un sonido de escupitajo. Escupió mi cara. Yo nunca dije una sola palabra, solo me quedé y lo miré. Él se acercó mucho a mí, retrajo su grande brazo así y apretó sus dientes y sus ojos llenos de cólera. Él se hirió para golpearme y dije, Satanás, sal del hombre. Él hizo, empezó a dar vueltas y vueltas así y cayó y sujetó mis pies al piso así. Allí ambos espíritus se habían desafiado uno al otro. ¿Ven ustedes? Él había desafiado y el Espíritu de Dios lo aceptó. ¿Ven? Y allí él cayó sobre mis pies. Y esos policías vinieron corriendo y dijeron, ¿está muerto? Yo dije, no, señor, él no está muerto. Bueno, ¿está sanado? Yo dije, no, señor, él adora a ese espíritu. Él no está sanado. Yo dije, pero quisiera que ustedes me lo quitaran de mis pies, porque ven, él me tenía sujeto allí. 18. Tommy Osborne vio eso. O mejor dicho, su esposa lo vio y lo trajo a él al siguiente día. Y él se encerró en un cuarto por 3 días. Cuando regresé a casa de ese viaje, allí estaba él enfrente, afuera. Tommy, con sus 2 pequeñitos, con su bebito y el muchachito. Él pasó 2 o 3 veces alrededor del automóvil, muy nervioso. Ustedes saben, él dijo, hermano Branham, ¿piensa usted que yo tengo un don de sanidad? Yo dije, mira, Tommy, después que este avivamiento haya empezado, habrá muchos sanadores vividos en la tierra. Yo dije, ¿qué será lastimoso? ¿Será a tal punto que la gente ni siquiera tendrá una reunión a menos que usted tenga un don de sanidad divina? ¿Ven? La sanidad divina es algo menor. Usted nunca podrá ser algo mayor de algo menor. ¿Ven? La salvación es la cosa principal para el alma. La sanidad divina es solo una cosa menor. Pero yo dije, vendrá a suceder, porque cuando el fenómeno es hecho, siempre hay una multitud mezclada, como lo fue en los días de Moisés, como siempre lo es. Lutero, yo estaba leyendo la historia de Lutero no hace mucho tiempo, y dijo, el fenómeno de Martín Lutero no fue que él pudo protestar contra la Iglesia Católica y lograrlo, sino que él mantuviera su cabeza por encima de todo el fanatismo que siguió a su avivamiento. Así que eso es correcto. 19. Así que yo dije, también seguirá a este, ¿ve usted? Así que yo dije, tú fuiste llamado para el ministerio. Tú sabes eso, Tommy. Él dijo, sí, lo sé. Él parecía un hombre joven prometedor para el Señor. Yo dije, bueno, si yo estuviera en tu lugar, si fuiste llamado para el ministerio, tú fuiste llamado para orar por los enfermos, ¿no? Olvídate de dones de sanidad divina y de cosas. Solo ora por los enfermos. Yo dije, yo me sentara debajo de ese arbolito viejo de encina allí y aprendiera algo tocante a la palabra de sanidad divina. Él dijo, ¿cuál arbolito viejo de encina? Yo dije, ese calvo sentado en mi porche de enfrente, el doctor F.F. Bosworth. Yo dije, no hay un hombre en la tierra que sepa más tocante a la palabra de Dios acerca de sanidad divina que lo que él sabe. Párrafo 20. Yo iba a ir a África hace unos cuantos años. Yo estaba en el auditorio Madison Square.
No. ¿Cuál es ese lugar que visitamos allá en Nueva York? La arena de San Nicolás. Y él había volado de regreso y voló hasta allá. Y una noche yo salí a la plataforma. Él me vio y empezó a llorar. Y me fui detrás del telón y lo abracé. Y dije, Tom, acabas de llegar de las islas. Él dijo, sí. Hermano Branham, yo dije, me imagino que estás muy cansado, hermano. ¿Para qué volaste hasta aquí? Él dijo, no estoy ni una pizca de cansado. Dijo, estoy de luna de miel. Yo dije, ¿luna de miel? Él dijo, sí, mi esposa y yo disfrutamos unos momentos grandiosos. Él dijo, ¿ve usted, hermano Branham? Estoy contento que el Señor no me dio ningún discernimiento o algo más. Él dijo, ¿recuerda cuando usted me dijo que me sentara debajo de aquel viejo árbol de encina? Yo dije, sí. Dijo, ¿aquel calvo? Yo dije, sí, señor. Él dijo, yo aprendí algo allí. Dijo, yo solo voy y tomo la palabra. Duro como unos 30 minutos y ato a Satanás de tal manera que no se puede salir de ello. Luego solo oro y digo, todos ustedes que están sanados, vengan aquí arriba. Dijo, dejo que el primero se levante y eso le da valor al otro y al otro. Dijo, mi esposa y yo solo nos sentamos allí y palmeamos nuestras manos y disfrutamos unos momentos grandiosos. Gritamos hasta como las 11 y luego dejamos que el resto de ellos tomen control y nosotros nos vamos a casa caminamos a la luz de la luna y disfrutamos unos momentos grandiosos. Él dijo, yo dije, sí, y ese mismo encino viejo está sentado aquí esta noche esperando para ir conmigo a África. Dios bendiga su corazón. Él está en gloria esta noche disfrutando los placeres de la vida eterna al otro lado. Eso, Dios, yo estaré muy contento cuando todos nosotros nos reunamos al otro lado. ¿Ustedes no? Y todo se haya terminado. Ahora, si ustedes no son la simiente de Abraham esta noche, vengan, sean la simiente de Abraham por medio de Jesucristo. Amén, hermano. Dios bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, la base del compañerismo, predicado en Nosville, California, Estados Unidos, día 14 de febrero del año 1961. Para continuar, párrafo 21 dice, ahora yo quiero leer solo un versículo de la Escritura. Yo creo que alguien leyó la Biblia por mí esta noche. Hermano Roy, yo quiero leer alguna, solo una más, porque si mis palabras fallan, las de él no fallarán. Y quiero leer esto en San Juan, en Primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Me gustaría tomar un texto, si sería llamado un texto, solo por un ratito, ahora sobre este tema aquí, la base del compañerismo. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos compañerismo unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, me gustaría hablar sobre los términos de compañerismo. Ahora, ¿por qué estamos aquí reunidos? Estamos aquí quizás con diferentes organizaciones, diferentes denominaciones que están representadas aquí. Probablemente metodistas, bautistas, pentecostales, unitarias, dualitarias, trinitarias, tetrarias y todo lo demás. Estamos sentados aquí. Ahora, algún día Dios nos va a juntar a todos. Él tendrá que hacer eso. Ven para formar. Párrafo 22. Allá en Houston, Texas, no hace mucho, cuando el ángel del Señor se le tomó su fotografía, cuando el doctor Bess esa noche en la iglesia bautista estaba llevando a cabo un debate allí, y cuando ellos lo publicaron en el periódico que el debate sería entre el hermano Bosworth y él, en mi reunión, allí donde el Señor me había enviado, bueno, ahí venía. Ellos no le prestaron ninguna atención de que si había una sola cosa en común, era la sanidad divina y estaba en cuestión.
Y así que todos ellos vinieron entonces a tener compañerismo. Y así que entonces será de esa manera algún día. El comunismo finalmente se enraizará aquí y estaremos contentos de tener compañerismo unos con otros. Esos finos hermanos de una fe igualmente preciosa, si ellos están cabalgando en un camello de una sola joroba o un camello de dos jorobas o los que sean, estaremos contentos de estar cabalgando con ellos de todas maneras, disfrutando su compañerismo. Yo espero que viva para ver eso. Párrafo 23. Ahora, compañerismo es cuando nos podemos reunir. Ahora, ustedes no pueden hacer que, por ejemplo, los cuervos y las palomas, ellos no pueden tener compañerismo unos con otros. La dieta de ellos es diferente y sus hábitos son diferentes. Ustedes tienen que tener compañerismo mientras estén en un acuerdo. Ahora, ¿qué hace a un hombre anhelar tener compañerismo? ¿Qué nos hace reunirnos y querer tener compañerismo unos con otros? Es porque allí tiene que haber alguna clase de disposición para eso. Miren, hace tiempo yo estaba en un gran museo en donde un artista griego había pintado un cuadro de Adán y Eva. Yo nunca había visto una cosa tan horrible en mi vida de la manera que se miraba a esa Eva y Adán. Bueno, miren, si Eva se miraba así, su cabello parado de esta manera, y la quijada de lado, y un brazo de esta manera, y el otro de esa manera, y una pierna como así de gruesa y la otra así. ¡Oh! Era una cosa que se miraba horrible, que no se miraban como humanos. Bueno, si de esa manera se miraba Eva cuando Adán despertó y la vio, entonces eso sería el deseo de un hombre hoy, que su esposa se mire de esa manera. Es una disposición, correcto. Ahora, nosotros sabemos mejor que eso. Ahora, Dios no hace algo a menos que sea perfecto, que sea correcto, bueno, precioso, perfecto. Párrafo 24. Ahora, yo creo que igual que los hombres hoy día, ¿por qué el hombre? ¿Por qué el hombre cuando él se da cuenta que es un pecador? ¿Por qué él no viene y dice, Padre, yo soy un pecador, yo quiero que me perdones? No, no, él no lo hace. Él hace la misma cosa que Adán hizo. Se esconde en los arbustos en alguna parte. ¿Ven ustedes? Él quiere mantener, porque eso es lo que él hizo en el principio. Y por eso es que yo pienso que Eva era la mujer más hermosa que había sobre la faz de la tierra. Yo anhelo verla a ella y a Adán venir caminando juntos en los paraísos de Dios, solo para ver cómo se miraba nuestra madre de la tierra. Ella era una persona hermosa, sin duda, y Adán era todo una especie de hombre, masculino en todos los aspectos. Eva era femenina en todos los aspectos. 25. Pero miren, nos damos cuenta que la que hace al hombre anhelar tener compañerismo es porque él en un tiempo tuvo compañerismo. Y su compañerismo fue con Dios. Un hombre hoy día está tratando lo mejor que puede, no importa lo que sea, aun si él es un indio. Cuando venimos aquí, nosotros encontramos al indio adorando al sol, adorando un poste totémico. Y vamos a la África y los encontramos ligados a pequeños ídolos y cosas. En alguna parte, él está tratando de encontrar su camino para regresar, porque en su origen fue hecho para tener compañerismo con Dios. De allí es de donde él provino. Él sabe que él provino de algún lugar detrás de la cortina y únicamente está tratando de mirar detrás de allí para ver de dónde él provino y hacia dónde él va de regreso. Esa es la razón que lo sobrenatural atrae la atención de la gente tan poderosamente. Es porque los hombres están buscando de dónde provienen y en cuál dirección ellos van. Únicamente hay un solo libro en el mundo que les puede decir a ustedes eso, y ese es la Biblia. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde provienen? ¿Y a dónde van? Eso es exactamente correcto. Les dice a ustedes su destino ahí mismo en la Biblia. ¿Y de dónde provienen? ¿Y quiénes son ustedes? Párrafo 26.
Ahora, tan pronto como el hombre se da cuenta que él es un pecador, él quiere que ha tratado, él siempre ha tratado de hacer su propio camino para regresar. Él ha tratado de encontrar su propio camino de regreso. Y él está totalmente perdido. Ahora, esa es la razón que yo pienso que Cristo se refirió a nosotros como ovejas, ovejas de su prado. Si alguno alguna vez ha pastoreado ovejas, sabe que cuando una oveja está perdida, está totalmente perdida. Yo las he pastoreado muchas veces y yo he encontrado que esas ovejas, ya cuando uno se desvía del resto de ellas, ella solo se queda allí y bala hasta que el lobo la agarra o algo sucede. Ella no puede encontrar su camino de regreso. Ella está totalmente perdida. Ella tiene que tener un pastor. Y de esa manera es la raza humana. No nos podemos salvar a nosotros mismos tanto como el leopardo se pudiera quitar sus manchas lamiéndose. Solo las hace más brillantes a medida que se las lame. Así que, pero eso muestra su disposición. Él trató de encontrar su camino de regreso. Él todavía está tomando esa misma actitud de tratar de encontrar su camino de regreso. Párrafo 27. Nos damos cuenta que la primera cosa que él trató de hacer fue tratar de él mismo cubrirse con hojas de higuera para él mismo hacerse. Ahora, la religión es una cobertura. Sabemos que eso es lo que es una cobertura. La primera cosa que él trató de hacer fue cubrirse él mismo, hacerse él mismo algunas delantales de las hojas de higuera. Él se dio cuenta que no iba a funcionar. En la presencia de Dios, Dios condenó las obras de sus manos. Eso sencillamente no iba a funcionar. Él trató de edificar una torre para que se pudiera escapar de todas las inundaciones y destrucciones y encontrar su camino para regresar por medio de esa torre en Babel para regresar a Dios. Dios la condenó y confundió su lengua y la torre se cayó. Y cada vez que el hombre trata de hacer su propio camino, él falla. Párrafo 28. Después que él perdió su compañerismo con Dios, llegó a ser un vagabundo. Se las tuvo que arreglar por sí mismo. Dios había cuidado de él antes de eso, pero ahora él se da cuenta que se las tiene que arreglar por sí mismo y es una cosa muy dura. Así que él no tiene un padre amoroso que cuide de él y lo proteja, y lo guíe, y lo dirija, y lo alimente, y lo vista, y tenga cuidado de él como lo hacía. Así que en lugar de regresar, él trata de encontrar su propio camino. Él quiere hacer su propio camino para regresar. El hombre quiere hacer su propio camino. Él siempre lo ha querido hacer. Siempre lo querrá hacer. Me supongo, el tratar de encontrar su propio camino. Y cada vez que él hace su propio camino, siempre se equivoca. Párrafo 29. Ahora, nos damos cuenta que en esta edad, tomemos algunas maneras, por las cuales él todavía trata de regresar. Él trata en esta edad de regresar por medio de su intelecto. Él intenta de educarse él mismo para regresar. Tuvimos un programa aquí no hace mucho tiempo. Si pudiéramos educar al mundo. Aquí hace como unos 75 años, el mundo tomó sobre él el de educarse, él mismo para regresar al compañerismo, hacer que todas las naciones, cuando civilizamos al mundo, trajimos a los monarcas de la libertad y trajimos a los paganos y todo. Y nosotros empezamos en nuestras iglesias a hacer programas para enseñar a leer, escribir y la aritmética. ¿Qué hicimos? Lo hicimos dos veces más hijo del infierno que lo que él era en el principio. Yo acabo de venir de África recientemente y en África la peor cosa que ellos hicieron fue educar a los paganos. El pagano más difícil con la cual lidiar es con el pagano educado. Ahora, un pagano es un crédulo. Y ustedes toman a un pagano sin educación y algunas veces ustedes pueden hablar con él. Pero si ustedes lo educan, entonces él sabe más tocante a ello que lo que ustedes saben o lo que Dios sabe o alguien más. Así que, ¿y qué hacemos? Ahora, para que mis amigos de color aquí entiendan, cuando ustedes tomen a un negro africano, cuando él está allá en su chocita, ya él está bien.
únicamente hay una sola cosa que él necesita y es Cristo. Ustedes lo tratan, perdón, ustedes lo traen a la ciudad y cuando... Párrafo 30. Y déjenme decirles, en su propia manera de vivir allá, ellos pudieran enseñar a este mundo cristiano de aquí valores morales de los cuales ellos no sabrían nada al respecto. Bueno, hay una tribu allá que si una muchacha espera hasta una cierta edad para casarse, y si ella no tiene a alguien o no se casa con alguien para esa edad, bueno, ella se tiene que quitar la pintura tribal. E irse a la ciudad y solo ser una vagabunda como las que están en la ciudad, entra al complejo habitacional. Ella ya no es digna para quedarse entre la sociedad de esa tribu. Ahora, si ella sí se va a casar, antes que ella se case, tiene que ser probada su virginidad. Si a ella la encuentran culpable, ella tiene que decir el hombre que lo hizo y los matan a ambos. ¿Qué si ellos hicieran eso en Hollywood? En Los Ángeles o en Estados Unidos esta noche? Habría muchos muertos. No hay vida nocturna de esa clase en África. No, ellos viven más elevados, más limpios moralmente que nosotros que nos llamamos nosotros mismos cristianos. Sí, señor. Si a esa muchacha la encuentran culpable, si a una mujer la encuentran culpable de salir o de ser deshonrosa para su esposo, ella es matada allí mismo con el hombre que vive con ella. Sí, señor, no hay inmoralidad entre ellos. Yo nunca, en todos los casos de discernimiento, nunca encontré un solo caso de enfermedad venérea entre ellos. Eso es correcto. En ninguno de ellos encontré tuberculosis y otras cosas, aún lepra, pero no inmoralidad, ninguna enfermedad venérea. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La base del compañerismo, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 14 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la base del compañerismo. Párrafo 31. Ahora, ¿ven eso? Ellos son vagabundos. Y con nuestra educación, ¿qué hacemos con ellos? Los estamos metiendo allá en un complejo de chozas hecha de lámina, en donde aquellos que están procurando se tienen que quitar esa pintura tribal y usted encuentra chivos, puercos y todo lo demás corriendo allí, y cuatro o cinco niños, cuatro o cinco hombres, cuatro o cinco mujeres. Eso es lo que la civilización les hace a ellos. Cuando este país aquí era hermoso y el indio vivía aquí solo, él tenía muy poquito pecado, unas guerritas tribales. Pero cuando llegó el hombre blanco, ¿qué trajo él? Mujeres, whisky, matazones, asesinatos. Miren en dónde está ahora, ¿ven? La civilización trae pecado siempre. Cuando el hombre se empezó a multiplicar sobre la faz de la tierra, la violencia se estableció y Dios destruyó el mundo. El pecado vino por civilización, así que por su intelecto nunca lo regresará al compañerismo con Dios. Esa es una declaración dura, pero déjenme decirles esto con toda tolerancia y sin tratar de apoyar mi ignorancia. Pero yo pienso que el peor enemigo que Jesucristo alguna vez tuvo fue la educación. Eduquen al mundo y ustedes tienen un montón de paganos educados. Y ustedes no pueden hacer nada con ellos. No hace mucho en mi reunión tuve a un agente del FBI, Departamento Federal de Investigación, que se convirtió. Él me llevó al cuarto y me mostró cómo es que en dónde empieza el crimen. Y yo hice esa clase de declaración en una ocasión, en una reunión, y él me lo mostró en un mapa, del que usted tira de una cosita y lo desenrolla. Un mapa de ciertos lugares.
y eso mostraba que en donde estaba la gente más educada, allí es en donde había más crimen, ¿correcto? Ellos piensan que ellos pueden ser más listos que la ley y cosas así, los educados. La educación ha sido un impedimento para la salvación del alma humana. Ahora, la educación está bien dentro de sus límites, pero nunca tomará el lugar de la salvación. Amén. Así que el hombre que se está tratando de educar él mismo para regresar a Cristo, está peleando al aire. Él nunca lo logrará. Él no lo puede lograr. 33. Ahora, siendo que esto ha fallado, ahora ellos están tratando de meter al pueblo en un compañerismo. Después de eso, ellos pensaron que denominarían al mundo. Los metodistas tendrían su denominación, los bautistas tendrían la suya, y los católicos tendrían la suya, y los pentecostales tendrían la suya. Y ese fue otro error fatal. Ustedes no lo pueden lograr, ustedes no lo lograrán. Ustedes solo van a estar peleando al aire, igual que ellos lo hicieron en el programa educacional. Ustedes nunca lo podrán lograr. No es el plan de Dios desde el principio. Ustedes dicen, bueno, nosotros tenemos un gran programa. Nosotros tenemos. Eso pudiera ser así, pero la iglesia está programada a muerte, ¿correcto? No necesitamos programas. Necesitamos reuniones de oración, ¿correcto? No, no necesitamos educación. Necesitamos salvación. Eso es lo que necesitamos. La salvación no está en la educación. La educación no está en la denominación. La educación juega su parte. La denominación juega su parte. Pero esa no es la razón fundamental para, esa no es la manera que regresaremos al compañerismo otra vez. 34. Ahora, aquí sentado, aquí está un hombre que es un bautista y aquí está otro que es un pentecostal. Ellos están cada uno en su edad. Entonces, el pentecostal unitario y el pentecostal trinitario y el pentecostal no sé cuántos, ustedes saben, todos así, y la iglesia de Dios, la cuadrangular, cada una en pleito con la otra. Si las asambleas me patrocinan en la ciudad, entonces el resto de ellas no tienen nada que ver con ello. Si las otras me patrocinan, ninguno del resto de ellas tiene nada que ver con ello. ¿Ven? De esa manera parece ser. Ustedes nunca serán capaces de denominar a la gente para tener compañerismo. Ustedes no lo pueden hacer. Sencillamente no lo lograrán. Sencillamente no funcionará. No es el programa de Dios. Amén. Ahora, ¿ven ustedes la gran cosa que ellos están haciendo ahora? Dios nunca destruye alguna cosa, pero el hombre, él mismo se destruye por su propia sabiduría. Había dos árboles en el huerto de Edén. Uno de ellos era el árbol de vida. El otro era el árbol del conocimiento. La primera vez que un hombre tomó una mordida del árbol del conocimiento, él se separó de su compañerismo con Dios. Cada vez que da una mordida, él mismo se destruye. Él mordió la pólvora y mató a su camarada. La siguiente cosa que él mordió fue automóviles. Y mató más que la pólvora. Él tiene ahora una bomba atómica. ¿Qué va a hacer con él? ¿Qué va a hacer él con eso? ¿Ven? Él mismo se destruye. Todo el tiempo, por medio de su conocimiento, él ha logrado. ¿Por qué no regresa él a este árbol sencillo de fe aquí y cree? ¿Ven? Eso es todo lo que él tiene que hacer. Ahora, observen ahora lo que está sucediendo. Ahora, nos damos cuenta que el hombre ahora ha tomado, tiene un programa. Ellos lo tienen en Rusia y lo están adoptando en los Estados Unidos, que por medio de la ciencia ellos van a encontrar su camino para regresar. Ahora, la ciencia puso en una botella en Rusia no hace mucho algo con que podían hacer crecer los músculos
en un hombre que había tenido parálisis infantil. Él podía hacer que los músculos crecieran. Ellos tomaron una botellita y la sacudieron. Nosotros tenemos sanidad en esta botella. Tenemos sanidad en esta. Nosotros tenemos. Aquí hay salvación en esta botella. ¿Ven? La ciencia. Ellos pueden tratar de ir a la luna. Y eso es otra torre de Babel. Así que ellos solo, todas estas cosas diferentes y los Sputniks en una carrera para llegar allá a la luna. Mira, hermano, yo no estoy en una carrera, pero sí le estoy diciendo una cosa. Yo tengo un programa aquí, no que yo lo tengo, sino que Dios lo tiene. Y yo soy su hombre de ventas para eso. Y le digo ahorita que es un programa que lo llevará a un 100 billones, de billones y millones de años luz, más allá de la luna, ¿correcto? Y si usted se va a la luna, no se podría sentar, ¿ve? Porque brincaría de regreso a menos que usted tuviera algún imán que lo mantuviera allá. Y usted no se pudiera quedar a pasar la noche porque se moriría congelado. Y de día usted se quemaría. ¿Qué va a hacer usted cuando llegue allá? Yo no quiero ir allá. Yo quiero ir a donde esté en casa. Eso está en el otro lado. Eso es correcto. Un vuelo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos arrebatados en el rapto y nos iremos para estar con el Señor Jesús, en donde viviremos eternamente. No algo a lo que usted mismo se trata de adherir, sino algo que usted ya está allá para quedarse eternamente. ¡Qué gloriosa cosa es esa! 37. Ahora, ustedes ven que con todas estas denominaciones, separaciones, científicos y toda la educación, todas las denominaciones, todas las separaciones y segregaciones y todo, hemos dejado el principio vital. Y la única manera que Dios puede traer a un hombre al compañerismo, no lo podemos hacer por medio de racismo, separando las razas. No lo podemos hacer de esa manera. No lo podemos hacer por la nacionalidad. Ellos quieren una sola bandera, una sola nación, un solo idioma. Bueno, será de esa manera algún día. Ahora, la única razón que el hombre lo quiere, Alemania lo quería. Él quería que todos hablaran alemán, que todas las naciones hablaran alemán. Si no hablaban alemán, no estaban con ellos. Yo estuve en África y los Boers piensan que ellos tienen un idioma ilegítimo, de todas maneras. Un poquito de francés y un poquito de inglés y un poquito de alemán y todo eso mezclado junto. Y ellos dicen, oh, en el milenio se tiene que usar ese idioma cuando venga el milenio. Los cristianos piensan eso. Bueno, el inglés quiere pensar y la Gran Bretaña, ustedes saben. Oh, qué cosa, seguro somos nosotros. Va a ser el inglés en el milenio. Bueno, nosotros decimos, ellos de seguro hablarán inglés con acento americano en el milenio. Pero déjenme decirles, ustedes se van a sorprender. Va a ser un lenguaje celestial que ustedes nunca han oído antes. Ese es el lenguaje que nosotros vamos a hablar y no va a ser el emblema de la bandera estrellada, ni la esvástica, ni el círculo con la estrella, con el medio círculo de la hoz y el martillo. No va a ser ninguna de esas banderas, sino que va a ser la cruenta cruz teñida con sangre tan divina, un emblema de sufrimiento y vergüenza. Esa es la bandera, una sola bandera, un solo rey, Cristo Jesús, una sola nación, un solo pueblo, un solo idioma. Todos serán cristianos, nacidos de nuevo. Eso va a ser en aquel día. Amén. 38. Ahora,
Dios expuso el programa allí en el huerto del Edén y condenó la obra de las manos del hombre para empezar. Tan pronto como el hombre hizo su primer error tratando de encontrar el camino para regresar por medio de su religión de la hoja de higuera, para regresar otra vez, Dios la condenó. ¿Y qué hizo él? Él mató algunos animales y tomó algunas pieles de oveja, creo que fue, y los cubrió con ellas. Y así que mostró por medio de eso que se necesita la sangre, la cual siempre ha sido el programa de Dios y siempre será el programa de Dios, que por medio de la sangre hay remisión de pecado. Y sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, aunque lo hagan de la manera que ustedes quieran. Todos los otros programas fallarán, excepto ese. Sin el derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Dios en el principio, allá, expuso el programa. Y la única manera que hay para regresar al compañerismo con Dios y unos con los otros es por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo. Y Él mató el cordero o la oveja. Y les trajo la piel de oveja. Algo murió para cubrirlos. Y eso es exactamente correcto. Ustedes no lo pueden organizar. Ustedes no lo pueden educar. Ustedes no lo pueden hacer científicamente. Ustedes lo tienen que aceptar sobre las bases de fe. Que algo murió por ustedes. Eso trae el compañerismo. Amén. Ahora, Jod creyó eso. El libro más viejo en la Biblia. Jod aceptó la ofrenda de sangre. Él aceptó el holocausto, lo cual era la inmolación de la oveja. Y recuerden, él se mantuvo firme sobre eso. Cuando todo vino sobre él, aún sus miembros de iglesia, y dijeron, Jod, tú has pecado. Tú has prevaricado contra Dios. Una vez. Tomemos a Jod solo por un momento. Vemos que él había ofrecido ese holocausto. Él ofreció un holocausto por el pecado, por sus hijos, y dijo, quizás habrán pecado, quizá habrán pecado contra Dios, así que yo ofreceré un holocausto por ellos. ¿No es eso adorable? Si tuviéramos gente hoy, si nuestras madres y padres tuvieran tanta preocupación así tocante a nuestros hijos, en lugar de echarlos a la calle con algún fumadorcito de cigarrillos y allá a esas fiestas de rock and roll y cosas de la manera que van empeorando, los tuviéramos en casa y oráramos por ellos en reunión de oración y sería un mundo mucho, muy diferente, ¿correcto? Jod dijo, quizás yo no pudiera salvar a mis hijos e hijas del pecado, pero si ellos han pecado, yo me mantendré firme en un holocausto. Yo ofreceré un holocausto. 40. Y cuando vinieron las pruebas y tentaciones, ahora, Jod tomó la manera provista de Dios, el sacrificio, la sangre, el holocausto, y él se mantuvo firme en ello. Y cuando vinieron los problemas y pruebas, bueno, si eso hubiera sido basado solo en lo denominacional, él hubiera caído mucho tiempo atrás. Basado en lo científico, él hubiera caído mucho tiempo atrás, porque él estaba, todo lo que él tenía se le había quitado. Sus hijos fueron matados, sus riquezas le fueron quitadas, había perdido su salud. Y él estaba sentado sobre un montón de ceniza con un pedazo de tiesto o algo, rascándose su sarna maligna, al grado que aún su esposa dijo, Jod, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Y dijo, tú hablas como una mujer fatua. Él no dijo que ella era una mujer fatua, sino que ella habló como una. Dijo, tú hablas como una fatua, una fatua. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando ellos vinieron, sus confortadores, los miembros de iglesia, vinieron y lo acusaron. Él sabía que él era justo.
porque él no estaba confiando en sus propios méritos, sino que él había cumplido el requisito de Dios, porque él se había mantenido firme en el sacrificio de sangre. Sí, Señor, él sabía que él era justo, porque él había cumplido los requisitos de Dios. Y entonces ustedes se fijan que si se mantienen aferrados, se mantienen en la sangre. No tomen nada más. Pertenecer a sus denominaciones, eso está bien. Tener educación, eso es bueno. La ciencia, eso está bien. Pero primero, colóquense en la sangre. Ese es el único lugar de compañerismo, la sangre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Base del Compañerismo, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 14 de febrero del año 1961. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la base del compañerismo, párrafo 41. Ahora, fíjense en Job. No importa lo que iba, lo que venía, lo que su iglesia decía, lo que alguien más decía, él sabía que él había cumplido con los requerimientos de Dios. Él estaba parado firme en la sangre, en el holocausto. Y fíjense en que cuando llegó la última hora de su tentación y ella le dijo que maldijera a Dios y se muriera y demás, él dijo, tú hablas como una mujer fatua. Luego Eliú vino, Elí, él significa el fuerte de Dios. Analicen su nombre y ustedes tienen a Dios representando a Cristo. Vino y él no acusó a Job de ser un pecador, sino que Job quería saber dónde estaba Dios para que él pudiera ir y tocar en su puerta y hablar con él. Y dónde habría uno, un justo, le dijo a Eliú, que se pudiera parar en la brecha, poner su mano sobre un hombre pecador y un Dios santo, y sería un puente en el camino entre un hombre pecador y un Dios santo, de donde vendría algún día el real y verdadero sacrificio de sangre. 42. Y Job, siendo un profeta, cuando el Espíritu vino sobre él, entró en el Espíritu, los truenos empezaron a rugir, los relámpagos empezaron a relampaguear. Él se puso de pie y dijo, yo sé que mi Redentor vive, y en los postreros días Él se parará sobre esta tierra, y aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún en mi carne yo veré a Dios. Él estaba aferrado a ese holocausto hasta que el verdadero llegara. Él miró ese y vio que era una sombra de uno que llegaría, porque Dios allá en el pasado, en Edén, había requerido esto, y Job estaba parado firme en ese sacrificio. Y Señor, era el único lugar que Dios prometió encontrarse con el hombre. Fue bajo la sangre. Israel en el Antiguo Testamento, el único lugar en el que Dios se encontró con Israel fue bajo la sangre derramada. Ellos venían de todas las naciones a donde el Cordero era matado, pero Dios únicamente los encontraba bajo la sangre derramada, bajo la sangre del Cordero, ese lugar de Dios para encontrarse. Allí es donde Él se encuentra con su pueblo. Allí es donde Él se encuentra con su iglesia. Allí es donde Él satisface las necesidades de ustedes. Es bajo la sangre. Y fuera de la sangre no hay remisión ni escucha, sino únicamente por medio de la sangre. 43. Ahora, tomemos en número el capítulo 19 de Números. Cuando ellos iban en su jornada, Dios les dijo que fueran y trajeran una becerra roja. Ahora, observen esto solo un momento. El símbolo aquí, ahora vayan, traigan una becerra roja sobre la cual no se haya puesto yugo. Ella no debe estar enyugada, que nunca estuvo bajo un yugo, y ella debe ser roja, debe ser totalmente roja. Ahora, el rojo es un mal color para algunos. El rojo significa que se debe de tener en una luz de alto y demás, pero el rojo también es una señal de una expiación. Ahora, ¿alguna vez ustedes científicamente han tomado el rojo y mirado a través del rojo? Si ustedes toman el rojo y miran a través del rojo, es blanco. Miren el rojo a través del rojo y se mira blanco. Y así que cuando Dios mira a través, aunque nuestros pecados sean tan rojos como el carmesí, como la nieve serán emblanquecidos, cuando Él mira a través de la sangre de su propio Hijo y nos ve,
Él no nos puede ver como pecadores rojos carmesí. Él nos ve blancos como la nieve, lavados en la sangre de su propio Hijo. Cuando estamos bajo la sangre, oh, cuán hermosa es la Biblia y sus ilustraciones. El rojo a través de rojo se mira blanco. Yo sé que eso es una grande señal para nosotros, la señal de una expiación, la becerra roja. Ahora, ella debía ser matada en la tarde, un tipo de Cristo. Ahora, cuando Cristo vino, él nunca se enyugó con los fariseos ni con los saduceos. Él únicamente se enyugó con uno, y ese fue el Padre. Él y el Padre estaban enyugados juntos. Ellos eran uno, y de esa manera debe ser con el cristiano. Si usted es un metodista, un bautista, un pentecostal, lo que sea, usted se tiene que enyugar primero con Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Por lo tanto, eso lo trae de nuevo en relación y compañerismo con Dios mientras usted esté enyugado juntamente con Cristo. 44. Ahora, nos fijamos que cuando la becerra debía ser matada en la tarde ante toda la congregación, así también fue Cristo matado en la tarde. Ahora, cuando ella era matada, su cuerpo tenía que ser quemado con sus pezuñas y todo. Y era para hacer el agua de separación. Ahora, vemos eso en el libro de Efesios, que somos lavados por el agua de la palabra. El agua de separación es la palabra de Dios. Y se debía guardar en un lugar limpio para que cuando pasaba cualquier caminante o cualquier pecador llegaba para entrar en la congregación del Señor, esto aquí era guardado en un lugar limpio. Luego el sumo sacerdote Eleazar tomaba la sangre y con el dedo rociaba la puerta 7 veces, Eleazar. Eso es para los que entraban a la congregación. Ahora miren cuán hermoso es eso. Oh, yo espero que ustedes no se lo pierdan. Fíjense bien en la primera cosa. Ahora mi hermano bautista, metodista y pentecostal, yo espero que ustedes se quiten sus chaquetas por unos cuantos minutos. Yo quiero que ustedes sean esto, que no ven nada más. Repito, yo quiero que ustedes vean esto, si no ven nada más. 25. No hace mucho tiempo yo he estado hablando sobre esto en una reunión de compañerismo y uno de los grandes rabinos de los Estados Unidos se encontró conmigo allá atrás y dijo, yo nunca oí hablar de eso de esa manera en mi vida, siendo un rabino y que provengo de una generación de rabinos, de rabino a rabino a rabino. Y ahora él es un rabino pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo. Yo estuve predicando con él en Shreveport. La señora le dijo, rabino, le mandé poner una televisión en su cuarto. Él dijo, no es televisión, es del infierno, sáquela de aquí. Y ella dijo, bueno, ¿no es usted un rabino? Él dijo, yo soy un rabino pentecostal, bendito Dios. Él dijo, bueno, sí. 46. Ahora observen este símbolo aquí. Ahora la becerra debía ser quemada y con ella se debía quemar hisopo, madera de cedro y escarlata. Debían ser quemados juntos con la becerra. Ahora fíjense, el cedro es madera roja, madera teñida de blanco y rojo juntos, simbolizando la cruz. Y la escarlata es la lana del carnero teñida en sangre. Y el hisopo eran hierbas que eran puestas junto con ella. El hisopo es con lo que se aplicaba la sangre. Era la sangre en la escarlata, en el madero de cedro, quemados todos juntos para hacer ¿qué? Para hacer el agua de separación. Hacían el agua de separación y la guardaban en un lugar limpio. Ahora, el pecador pasaba, él era impuro. Miren, fíjense, el agua de separación, las cenizas mezcladas con agua, lo cual significa el espíritu de vida y demás, pero él tenía que ser rociado por sus pecados con el agua de separación. 27. Mire, mi hermano bautista, yo le quiero preguntar algo. Si justificación es todo lo que Dios requiere, me gustaría preguntarle esto. Cuando el hombre era separado por el agua de separación, era rociado, entonces él no podía entrar todavía en la adoración de la gloria del Señor. Él no lo podía hacer porque él únicamente estaba rociado separándolo de su pecado. Lo separó de sus pecados
pero no lo puso en compañerismo, ¿correcto? Eso únicamente nos separaba de sus pecados. Ahora, Efesios dice, nosotros somos lavados por el agua de la palabra. Ahora, oyendo la palabra y siendo tan religiosos como ustedes quieran ser, y su pastor siendo un erudito, y su doctor de divinidad siendo un erudito, todavía eso no nos pone en compañerismo. No, Señor, no lo logrará, porque ellos únicamente fueron separados de sus pecados. Ahora, eso es una justificación, fue la doctrina de Martín Lutero, sabemos eso, siendo justificado por fe, y todavía eso no trajo un compañerismo. 48. Ahora, sabemos que la siguiente cosa que tenía que hacer el creyente, después de ser separado de su pecado, ¿qué hizo él entonces? La siguiente cosa que hacía era dirigirse hacia el atrio. Y mientras él iba, fíjense, oh hermanos, yo me siento religioso cuando yo hablo tocante a esto. Miren, la siguiente cosa que él tenía que mirar, él tenía 7 franjas de sangre delante de él para mostrar que las 7 franjas significaban las 7 edades de la iglesia o los 7000 años. Y cada edad tenía que ser representada por medio de la sangre, nada más, no otra manera, de Génesis y Apocalipsis, del Edén hasta el milenio, es la sangre y nada más que la sangre. Otra cosa, el creyente tenía que reconocer esto. El creyente yendo hacia ahora, él todavía no está en compañerismo. Sin embargo, él está separado de su pecado. Pero él no está en compañerismo. Él tenía que reconocer que la sangre fue delante de él, que algo había muerto para ir delante de él. Y Hebreos 13, 12 y 13 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Eso los coloca a ustedes, metodistas, muy bien, para santificación, pero todavía no estaba en compañerismo, todavía no lo lograba, pero cuando ellos iban, él estaba dentro del edificio, pero ustedes podían tener compañerismo uno con el otro, saludarse uno al otro, pero todavía no estaban en compañerismo con Dios. 29. Ahora, entonces una vez al año el sumo sacerdote, hermano, tenía que estar vestido de una cierta manera. Él tenía que ser ungido de cierta manera. Él tenía que ser ungido con el perfume de la rosa de Sarón. Ellos lo derramaban y descendía sobre las barbas de Aarón y bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Él tenía que tener ropa hecha de cierta manera. Y otra cosa, él tenía que caminar de cierta manera. Y en el borde de sus vestiduras, él tenía una campana y una granada. Una campana y una granada. Y él tenía que caminar de una cierta manera para hacer que tocara santo, santo, santo al Señor. Santo, santo, santo al Señor. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba abordando la gloria Shekinah. Al verdadero compañerismo, aleluya. Ahora ven ustedes, él tenía que hacer un ruido. La única manera que la congregación podía saber que él no estaba muerto era porque ellos podían oír ese ruido. Déjenme decirles, cuando una iglesia pierde su ruido, algo ha sucedido de seguro, porque en todas partes que está la gloria Shekinah hay ruido. Fíjense bien, el hombre que está ungido, y Aarón entraba allí llevando la sangre delante de él, entrando, santo, santo, santo al Señor, santo, santo, santo al Señor. Esas campanas retiñendo, el ungido entrando en el lugar santísimo, como la congregación admiraba a ese hombre, como él entró un día y dejó allí su vara vieja que él traía en su mano. Y cuando él regresó de nuevo, esa vara que estaba muerta, que no era nada más que una vara vieja, había vivido, había florecido, tenía flores, sí, Señor, estando en la presencia de la gloria Shekinah. Déjenme decirles a ustedes, de seguro hará eso. Él llevará a una vieja iglesia muerta que entra en esa gloria Shekinah y la hará florecer en una iglesia de fe y poder. Sí, Señor. 50. Fíjense lo que sucedía. Ahí estaba el ungido, entraba en ese lugar. Ellos podían escuchar, oír esas campanas. Y Aarón estaba parado en la gloria Shekinah al lado del propiciatorio, donde los querubines tocándose con las puntas de sus alas lo cubrían.
los guardias del propiciatorio y ellos lo podían escuchar allí adentro, o cómo anhelaban sus corazones entrar allí. Santo, santo, santo el Señor. Y sabían lo que eso le hacía a Aarón. Él esperaba año tras año para entrar, y como la congregación común no podía entrar. Sin embargo, ellos estaban viviendo bajo la sangre, pero no estaban dentro de la gloria Shekinah. Pero cuando vino la sangre verdadera, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, Él derribó la pared intermedia de separación, Él rompió el velo de arriba abajo, y ahora el creyente, quien quiera que venga, puede entrar en la gloria Shekinah. Y un hombre a través de justificación, creyendo la palabra, santificación, limpiado de sus pecados, Él es un candidato para entrar en la Shekinah pentecostal. Dios hizo la misma cosa en el día de Pentecostés, cuando Él había salvado la iglesia a través de justificación, Romanos 5.1. Santificación, Él, yo creo que es en San Juan 17.17, que dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero en el día de Pentecostés, la pared intermedia de separación había sido derribada. El velo fue roto de arriba abajo en el Calvario, y el creyente entró en esa gloria Shekinah, y el poder de Dios cayó sobre ellos. Santo, santo, santo el Señor, decían las alabanzas y glorias en lenguas desconocidas, y salieron de allí gritando y regocijándose. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido por el tiempo este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje, La Base del Compañerismo, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 14 de febrero del año 1961. Vamos a darle gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos dado un tiempo más de vida, Señor, y para poder entrar en este compañerismo tuyo, Padre. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre amado, por darnos ese entendimiento, por esa palabra perfecta que tú nos has hecho dar vida, Señor, a vuestras almas. Sé que estábamos muertos en delitos y pecados, pero tu palabra nos ha traído a vida eterna, Señor, hasta el último tiempo. Ese gozo, esa paz que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este compañerismo, Padre. Más adelante tenemos un servicio de culto. Guíanos con tu Santo Espíritu. Permite que entremos en la escena, Señor, que tanto los siervos, los músicos, cantantes, tengan una sola unción que sea glorificando tu santo nombre, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. María, como el pandero. Amén. Shalom a todos mis hermanos. Que les bendiga, hermana. Shalom, hermana.